laúd. Ay, qué rico. Buenas noches, bienvenidos, amigos. Ciudadanos, ¿qué fue? Un nuevo día, nuevo martes, 8 y 9 de la noche. Estamos aquí en el estudio de Main Studio. Bienvenidos a todos, acá con el pelado y con Tony Love. Oye, ¿qué fue con el...? Nos ha cambiado de sitio. ¿Qué fue? Bueno, yo soy el Furrey, gente, de todas las redes. Yo estoy más raro, cuadrado distinto también. ¿Cómo están, chicos? Estamos en 20, estoy en 24 frames, creo, ¿no? ¿Ah, tú? Sí. Estás en modo cinematográfico. ¿En qué cámara estoy, Daniel? ¿La del medio? Sí, la del medio. De Ronaldinho. Ya, déjala ahí. Déjala ahí. No, ahorita lo cambio, un toque. Ya, ¿puedes arreglar la mía y hacerme zoom un poquito? Ay Dios mío. Chiquis, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy día tenemos varias cosas importantes acá. Pero vamos a empezar por el inicio, ¿sí o no, Tonino? ¿Cuál es el inicio, pelado? El inicio es saludar a esos fieles que están acá desde el minuto uno. Por supuesto. Porque. A ver, ¿tan rápido? Déjame no entrar, duelen, ¿no? Ah, perdón, este era un poco floro. Sí son, ah, regresaron el thumbnail. Puta, ¿sabes? ¿Viste el thumbnail el primero que te habían hecho? No, pero ¿viste el primero que te habían hecho? Pendejo, ¿no? Escúchame. ¿Por qué no Daniel, salió espérate. Gente, nuestros trabajadores solo quieren humillarnos. Daniel, ¿por qué párame, no salió ese? Párame la música un ratito, por favor. No. Espero yo que lo pongan. Daniel, ¿puedes ponerlo? Gente, pásalo, ¿ya? Que nosotros, por el chongo... ¿Ya? A veces nos ridiculizamos un culo, ¿ya? Pero, o sea, a ver, yo la primera vez fui de a mía, ¿ya? Yo, ¡ay, pero ponme esto! ¿Sí? Ya, pero estos pendejos acá, el Daniel, siempre el diseñador, lo llevan a otro nivel, puta, ¿no? lo escalan. Es maldad, ya, maldad. Puta, es como, hoy día, ya. Hoy día, ¿cómo vamos a hacerlo ver lo peor posible? La portada de este podcast, huevón. Increíble. Era un esperpento, ¿no? Era cumpleaños de Antonio con dos furros vaciándole chela en la cara, huevón. Puta, y yo dije, oye, ¿ustedes, Antonio, es su amigo o es su enemigo, huevón? Son, ¿no? Y mira, agradece que yo hice que lo cambiara, huevón, porque, puta, son bien cagones. Lo nerfearon a mis causas. Oye, Álvaro ya los hizo turista por 6 meses, pelado. Gracias. Antonio Valverde mandó 2 soles. Happy Verde y Furrey ya te envió tu cola real y relleritas de menta. ¡No, de menta no! ¡Qué asco! Oye, el otro día... ¿Qué pasó? Que últimamente con Giselle nos ha dado un poco el gustito de comprarnos gaseosa en lata... Porque en el listo estaban con un descuento de 2 por, no sé, por 10 soles, creo. Rico. Eso es una trampa, porque ahí te acostumbras. Sí, te acostumbras porque, gente, está más rica que las de acá. Qué rico. Y no vi a la otra vez. Y dije, fuck, ¿qué hay en lata? Y él me dice, hay Bicola. A ver, tráeme esa vaina. ¿Bicola en lata? ¡Oh, está cuidado, rica! Cuidado con lo que vas a decir. ¡Está ¿qué? Rica! Con su hielito está buena. ¿No te gusta la Bicola? Oye, ¿quién es el marrón acá, weón? Gaseosa de mierda, weón. Oye, sí me gustó, porque pero es si harto... ¡Pero si nos auspicia! Oye, ¡gaseosa riquísima! Oye, además, ¿sabes qué? No tiene octógono, weón. ¿Qué chucha va a tener octógono, weón? Si ni siquiera tiene registro sanitario, creo. ¡Está pendejo, weón! ¡Ni sabor tiene! ¡Está rica! ¡Por full azúcar! Koichi, hola, miembro ahí. Regidor por 17 meses. ¡A ¿verdad? La mierda! Saludos al Furrey en su tremendo día. Grande. ¿A qué hora comienza la casa de furros? En la noche nos vamos. Alisten sus caballos. Justo me dijo, se celebra cazando furritos. Obviamente. Furrey marroneándose. Marrón con gusto, pero... Dice Freddy. Saludos, Freddy. Sabía Pinesol, dice Giselle. Sí. ¡Estaba ya rico! Ves, sabía Pinesol. ¡Está mal! A mí sí me gustó. Ay, Dios mío. Gracias, Johnny. Para que la gente sepa, esta era la portada original. A ver... Yara. Increíble. Yara. Increíble. Lo mejor no es eso. Lo mejor es que Tonino está en chambelán atrás, weón. Eso está chévere, eso está chévere. Puta, yo vi esta portada y dije, weón, ponla ahorita, por parece favor. Parece que va a cachar después, weón, oh, puta está madre. Horrible, ay, está muy bien, weón. No, ¿sabes qué? A mí no me parecía mala, pero no me gustaba porque no se entendía que tengo vestido y corona. Sí. Claro, no pareces el Che Guevara una vez. Claro, claro, por la barba, parece, puta, sí, parece cualquier weón. Ya, pero escúchame, ahí ya después yo le dije, pongan lo chévere y ya se fueron muy allá. Sí, ya. Ya todas fueron fotos tuyas chéveres. Puta, y yo le dije, oh, weón. Yo te dije, Antonio, no los furros. Los furros estaban bien, le dije vos. Cae, ahora el intermedio es el de ahora. Sí, el intermedio es el que han visto de portada en esto, chicos. Pero nada, para este que era mejor. Agradezco desde acá a Álvaro, nuestro diseñador, que es un talentazo, un lo queremos capo, mucho. Pero, tiene muchas imágenes de furros, eso me preocupa. Sí.
Furrey, ¿cuándo vas a España? Cuando me alcance la plata. Cristian, feliz cumpleaños, Furrey. Tonino, dale su regalo. Yara. Ojo, gente. Ojo, vale. Que los que han visto Pocofloro. ¡Ay, sí, sabes! Al final de Pocofloro. Antonio. Se, iba a cortar eso. Antonio se deschaba. ¿Por qué, huevón? ¿Por qué de risa? Es más, ese capítulo debería llamarse Antonio se deschaba. Huevón, la gente me está preguntando genuinamente, oye, ¿qué pasó después? ¿En serio? ¿Sabes qué me preguntan? ¿Conversaron? Yo, ¡no! ¡Qué broma! ¡Qué mentira! Conversaron. Pero es estrecho, ¿eh? Guarda. Es que lo mejor es que Torino me mira el culo, pues, huevón, puta madre. Random se hace ciudadano por 17 meses. Dice: Furlis, cum, Furrey, añá, añá, larga vida a los 95, coche su madre, larga vida. ¿95 qué, huevón? Somos del año 95, huevón. Ah, ya, ok. Después de 95 no te puede medir, huevón. No, ya era. Gente. Muchas gracias por los saludos a todos. Chicos, tenemos anuncios de Pocofloro. $5 de Ángel Franco y dice Onixan. ¿Por qué? Ay, Onixan. Y con tilde la O, ¿qué onda? Bro? Onixan. ¡Háganse premium! Oh. ¡Hagan Pocofloro de peores cumpleaños! ¿Peores cumpleaños? Bueno, claro. Anécdotas de cumpleaños de mierda. Ah, el pelado tiene historias sad, puta, seguro. Puta, vamos a llorar con puta, este huevón. Mi madrastra me quitó mi regalo. Empiezo, empiezo. Puta madre. Puta, no, pelado. Antonio. ¿Qué? Si alguien quiere enviarte una felicitación por tu cumpleaños y lo hace por audio, ¿escucharías los audios que no tienen yape? ¡La dirección de Antonio es Girón! ¡Ay, no! No, ya era. Yo si doy mi dirección, si irás como que tengo seguridad. Encañonada. Allá. Al que se meta. ¡Papa! Sí, sí, sin yape. Pues, qué chucha. Si es con cariño. Si se pone cagón, lo quitas, ¿ah? Kevin, vimos tu camiseta, pero creo que no le respondieron en sí, Instagram. Sí, sí le respondimos. Solo que de ahí respondió y no le volvió a responder. Sí. Pero sí le dimos. Puede funcionar, sí. ¿Por qué? No, Kevin... No. Kevin comentó. O sea, para mí es... que un pibe nos mandó un diseño de una camiseta del Desmonte FC. ¿Qué tal? Lo que pasa es que como ha puesto nuestros logos, que me imagino los ha sacado de internet, está como medio deforme, no sé, pero el diseño de la camiseta está guapo. Sí. Estaba el araco. Pero me gustaría otro. Las rayitas no me... ¿No es lo tuyo? No es lo mío. Mándanos otro diseño entonces, Kevin. Que no tenga rayas, por favor. Algo más simple, capaz. Creo que más... Yo diría... O sea, yo personalmente me gustan más los diseños de camisetas de eSports. Quisiera algo así. No de fútbol. Uno de fútbol moderno. Gente, no cumplo 45. ¡Esa es la mierda! 42. Cumplo 29 años. No joden. Rey está demacrado. Soy el más chiquito, vida, sí. Soy blanco y he tomado mucho alcohol y he fumado mucha droga. La vida, gente. Es lo que pasa cuando te desbandas, gente. ¿Cuáles son las camisetas de eSport? De hecho, me mandaron torta, mi amor. Gracias, Freddy, por la tortita. Se va a comer. Se va a gozar. En mi refri, para mi casa. ¿Y para acá? No hay. No hay, pecholo. Yo nunca regalo torta. Ah, no, creo que el primer año sí te di torta, ¿no? A mí me gusta torta. Oye, ¿me escuchan ustedes? Me escucho súper bajo. Sí, ¿sí? Te escucho bajo, sí. Ok. Fíjate, mételo un poquito. Yo te escucho suficiente. El dinosaurio ficho, $2. El mejor regalo es mi voto por NG más bots. Con todo, papi. Puta. Oye, harto bot. Oye, ¿cuándo? Ah, ¿verdad que los hijos de perra? Lo han extendido. Serio, hijo de perra. Los queremos mucho, comercio. Háganos ganar, por favor. Hijos de perra. Si te escuchas su mano, no miro los premios. ¡Esos hijos de perra! No, pero es que ya había acabado y yo ya quiero saber si ganamos o no, pe. Nos han dado un mes más de tiempo para conseguirlo. ¿Un mes? Hasta 31 de marzo. Gente, vayan a votar en los premios Luces por NG. Ahorita están los links en la descripción. A ver. No hay nada. ¡Yang! Se acaba de hacer turista. ¡Eso es! Gracias, Yang. Oye, ¿podemos comenzar este podcast con el clip de ayer fue el lunes, Daniel? Búscalo en su TikTok. Sí, en TikTok, búscalo. Sí, gracias. Te quiero mucho, amigo. Me cagaste el programa. Si estás guapa y tienes menos de 30. ¿Qué onda, brother? ¿Qué fue eso? Ay, ¿qué fue, hermano? ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Qué eso no, ah? ¡Ay, madre, qué! Es mi algoritmo, gente. Perdón. Eric, hacerte miembro del CEL es un poco complicado, pero sí se puede. Sebastián Apolinario se acaba de hacer turista. Gracias, Sebas. Muchas gracias, mi king. Que va a votar por Jaime Bailey. ¡Ya! No, pe, no se acabó. Jaime tiene muchos premios, ganó un Lumini.
Nosotros no. Sí, gente, si quieren hacerse premium, entren al canal, vayan a comunidades. Dicen que está en el Discord, Daniel, en memes. Ok. Vamos a hablar de Otárola, tranquilo. Ala, hay muchas cosas de qué hablar hoy día. Todo lo de Pablo había acabado, ¿no? Nada más tengo que decir, ¿no? ¿Todo lo de Pablo? Sí, ya está, ya jugó, metió gol, lloró como un conchazumare. ¿Qué bestia ese huevón para llorar hoy, para quejarse? ¿Sí? Por una tarjeta de mierda. Escucha, le metió un codazo choradísimo, no, huevón. Le pegó un codazo y le pone tarjeta y se queja. Puta, tienen que hablar con ese árbitro. Y se le... ¿Qué chucha tiene, huevón? Puta madre. ¡Cagón! ¿Sabes qué? ¡Cagón! Te voy a decir algo. Voy a ir a la pichanga. La próxima vez, solo para gomearte, pe, concha su madre. ¡No, no! ¡No! ¡No, huevón! ¡Se murió, huevón! Oye, ¿por qué está Lisa a comer detrás de cámaras allá? ¡Ay, no! ¿Está que produce su programa? ¿Qué fue? ¡Puta pobre panda, huevón! Oye, ahora una buena recuperación para panda. Ahora todo el mundo pone cámara de su staff, ¿no? Nosotros somos los únicos que lo tenemos a Daniel en el sótano. Nosotros comenzamos con eso, pero Ezio se portó mal y se la quitamos. Es verdad, Ezio se ponía como si fuera el locutor, pero se ponía de cuatro. Grande, te acuerdas. Y acá Daniel, ¿cómo se llama? Y acá Daniel no le gusta que lo vean, así que no, ya no. Las buenas cosas se mantienen en secreto. Ahí está. ¿Por qué quieren verme? Está bien, Daniel. Tiene su morbo que Daniel no se vea. Sí, a mí también me encanta. Aparte que yo siento que se puede ir en Yara. Por eso me pregunto si se reventó la silla o se como que se... Porque es como un plum y se revienta, como un movimiento brusco. No, creo que solo se resbaló. Y se al ir por el micro, por su micro de $400. Que justamente lo tiró al piso. Sí, que dice que no tiene plata y tiene micro de $400. Tiene el shure de para 500 algo. Para su traje los Lumini nomás nos sacaron como 6.000 soles, creo. ¿Qué? ¿Sí? Sí, vamos a sacar un juego. ¿Compraron esos polos de mierda? Y les tiro el reto y no lo devuelven con que sí, vamos a pagar la cancha. Ni siquiera contestan eso. Eso vivos. No han contestado nada. Ojo, tenemos el primer audio con Yape. Espérate, Daniel, ¿no contestaron a lo de la pichanga los de ayer fue lunes? No lo soñé. No, nadie contestó. Nunca no nos contestado. Han contestado. Pero tenemos el primer audio con Yape de 3 solcitos, así que escúchenlo muy bien. Quitas. Furrey, feliz cumple. Acá te dejo con mi hermano que te quiere dar un mensaje. Hola, Kamsa. Me estoy muriendo acá con el sorocha en Costco. ¡Bótame tomé! No entendí lo del sorocha en Costco. ¡Ni mierda, weón! No le entendí nada. ¡Me! Estuvo gracioso. Gracias, mi king. Oye, causa. A ese weón del mes se murió, ¿no? Ya no sé nada. ¿Cómo se llama? Daniel trabaja Mayimbu, calando. Mayimbu, me encanta que se hizo famoso porque lo grabaron mientras cagaba calato. Aquí hay uno más. Antonio. ¡Deja de grabar, caos! ¡Antonio! Pero. Una vez le sacaron la puerta del baño. ¿Qué me dice Daniel? Aquí hay alguien que te quiere más porque te envía 8 soles. ¡Ay, ay! Solo para tu audio. Feliz cumpleaños, mi Furrey. Ya te conozco desde octubre, causa. Me cae súper bien. Me encanta tu personalidad y que seas hincha de Alianza. Ya sé dónde vives. Conozco cada movimiento que das todos los días. Sé dónde trabajas. Sé a qué hora sales. Y cualquier día de estos voy a visitarte, mi querido Furrey. ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Puta madre! ¡Vino, va! Gente, lo peor es que esa huevada nosotros la tenemos acá. Es como que se te mete al cerebro. Jaime Zacarías hizo turista. ¡Gracias, Jesús! Oye, Jesús Zulca también. Koichi mandó 5 soles y dice: yo solo sé que Daniel monitorea desde su cueva. Liberen a Daniel. Gente, si mandan yapes, por favor, mándenlos al NG Fono porque ya no está el celular de los yapes. No, el NG Fono es el foro de los yapes. No, no, pero que manden en WhatsApp. Manden en WhatsApp. Vladex se hizo miembro por turista 11 meses. Revisa yapes, Furrey. Tambare. Mándalo al WhatsApp, por favor. Gente, acá todo el mundo baja pepa cuando nos ve, carajo. No, pues ya te está extorsionando, pero... Lo voy a llevar a la policía. ¿Tienes un número, no, Daniel? Sí, sí. A la policía, no mames. No, no matar, Gauntz. No, Tonino. Ese es descartable. ¿Qué? ¿Aprovechaste las ofertas del 29 de febrero?
Lo de Ripley. Ah, lo de Ripley. Ah, no, esa huevada. O la gente, cola de mierda, como si fuera este Black Friday en Costco, pero huevón. Oye, pero yo lo que me sorprende es, o sea, yo no... ¿Ustedes se enteraron de eso? O sea, a mí me salió un video en TikTok de una creadora de contenido de TikTok, pero que era una chica que no tiene tantos seguidores. Y yo lo vi y yo lo ignoré, ¿no? Pero de ahí ya vi las noticias de todo. Yo no sé por dónde lo comunicó Ripley, weón. Yo tampoco no sé por dónde, porque yo nunca vi un comunicado oficial. Yo siento que todo fue después. O sea, yo me enteré por Daniel, que nos dijo. Yo me enteré por una página de Facebook. Daniel, ¿por dónde te enteraste tú? El chico de las noticias hizo un video. Platero Cuponero. Ah, ya, ok. Si fue el chico de las noticias, eso fue pagado. Oh, ya era. Pero él le pagan por publicidad. Presuntamente. Pero... le pagan por publicidad, vos no tiene nada de malo. Okay. No tiene nada de malo, pero capaz no le habían pagado para eso. Pero... ¿Podemos ver un video de cómo fue ese día? Dame un ratito. Luxury mandó 10 soles. Feliz cumple para el más basado de NG. El Furrey, siempre en contra del pelado. Pero recuerda, Roger no dijo que el One Piece es real. Fue Barba Blanca. Está bien, papi. Es verdad. Fue un momento que todos colapsamos. A ver. Mira, huevón, mira. Hoy 29 de febrero, cientos de personas llegaron hasta las sedes de la reconocida tienda es el Jockey, ¿no? Tratando de llevarse productos de calidad a precios inimaginables. ¿Precios inimaginables? ¿Realmente estaban tan baratas las cosas? Ya, ya hay gente desmintiendo esa huevada. Pero dicen de que, o sea, hay, estado, yo conozco varios que han ido. Si se han exhibido que entraban en el mostrador de la tienda. Estaban los... El anuncio de que había habido en algún momento algún electrodoméstico con descuento, pero ya no estaba. Oye, y dice que el huevón entró de los primeros. Ya. Acaba de llegar un gran miembro, huevón. Se acaba de hacer turista, Tonino Cachaviejas. ¡Bravo, carajo! Ese Tonino aplauso. Yo no entiendo por qué chucha tienes eso de Dick, huevón. Tú déjalo, huevón. Por eso estoy dedicando uno por tu cumple. Dale, papi. Estruja un huevo cuando lo hagas. Este mensaje va para Antonio. 2 solcitos al yape. Feliz cumpleaños, Furrey, de parte de la Federación de Potos Blancos de Jesús María. ¿Qué? Así es el yape. Oye, invíteme a las reuniones, gente, no estoy yendo. Pasé la dirección. Tú no eres de Jesús María. Yo vi un Jesús María. Aquí va otro mensajito para el Furrey. Claro. ¿Es Jesús María? ¿Es Jesús María? No jodas. Te juro. Es Jesús María, invíteme a las reuniones, por favor. Un solcito para el Furrey. Últimamente he visto demasiado su contenido y la verdad que me hacen cagar de risa. Ojalá el contenido perdure y sigan creciendo las cifras. Gracias. Muchas gracias, hermano. Y envió un audio. A ver. Hola, Furrey. Feliz cumpleaños, hermano. Gracias. También un saludo ahí para el pelado y para Tony. Oye, devuélveme mi sol, pero bueno, que estamos acá a las justas. Todos no se van a ver quién es. ¡Ni cagando! ¡Tu dinero es nuestro ahora! Gracias. Gracias. Esto qué pendejo, devuélveme mi 10 solcitos. Espérate, ¿qué? ¿Qué fue, vos? ¿Qué? Oye, Dani, no te lo quedes, pero no seas palomía. Uy, ¿qué pasa? Ah, ya. Bueno, le dieron 10 soles, pero directamente a Antonio. Ni siquiera en EG, así que no lo voy a leer. Ah, ya. Gracias. ¿Me lo mandó mi yape? Sí. Gracias, gracias. Oye, Yara. A ver, ¿tiene mensaje? Yo lo leo, te jodes. Está mal. Mutealo, Dani. No vale, sí, mutealo. Ya está, listo, gracias. Espérate, sí. Feliz Furrey. Gente, la plata es para pelado. Gracias, chicos. Oye, Daniel. Sigamos. Muchas gracias, Marco. Gracias, Marco, por darle plata al Furrey directamente y saltarte quien le da su sueldo. Gracias. Hoy día me compro algo turno. Freddy Andrés Cruz Carvajal se hizo turista. Gracias. Bravo. Hola, Tonino. Un saludo desde Cineguilla. Hola. Jorge comenta, qué iluso pedirle a un español que devuelve el dinero. Está loco, causa. Tienes razón. Si hay alguien cerrador en este mundo, son los españoles. Tal cual. O sea, me dices que eran productos que estaban en estos que te ponen en exposición. No, te digo eso. Te digo de que, o sea, tengo un pata que entró como que el décimo. ¡Déjame acá el micro! ¡Carajo, no se escucha! Entró como que décimo. Y el huevón dice que llegó a la parte donde... Y ya no había nada. Claro, estaba el descuento, pero no había nada. Dijo, ¿tú chucha lo compras? Si yo acabo de entrar primero. Alguien que trabaja ahí, pero... Chicos, ¿verdad? Ahora, antes de que acabe Habla Gut, hacemos la lista de convocados. Hoy día es el sorteo ya. No soy Rafito, se hizo ciudadano. ¡Bravo! Y Víctor Mauricio se hizo turista.
Muy bien, hermano, ciudadano. Melissa Villanueva renovó un miembro como... renovó un mes como miembro de turista. ¡Oye, qué pasa, hermano! ¿Qué pasa? Perdón. Gracias, Melissa. Perdónalo, Melissa. Sí, hoy día damos la lista de convocados, gente. Esta es la última que vamos a sortear acá en vivo. La próxima la vamos a hacer en historias y lo vamos a mencionar nomás los convocados. No, pero lo que dijo hoy día, cagamos la macana, pero ya están todos los nombres, ya. ¿Qué? Yo mandé un audio hoy día, huevón. Ya, pero no lo hemos hecho. Ya, hoy día no, pero la siguiente es normal por eso. Que salgan acá. O sea no, ya no preparar... Historias. Claro, ya preparar una imagen exacto. Donde estén. Pero esta nombres, no. Ya. Claro, esta no. O ya, si alguien desconfía, igual el huevón que haga el sorteo, que grabe todo y acá avanzamos en cámara rápida y ya está. Ya. Raxer, si es turista, muchas gracias. Pero ¡gracias! Voy a banear a este mongol. ¿Eh? Al que te enseñé hace un rato. Ah. Ya está. Gente, no... Estaba esperando a que comente alguna estupidez para banearlo. Gente, no se pongan nicks que hagan... ¿cómo se dice? ¿Nicks ¿Apología? Nicks de mierda. No, nicks que ataquen a, sí, bro, que a personas. O sea, no lo hagan. O sea, el de Tonino Cachaviejas es joda. ¿No? ¡Me están atacando! ¡Cállate! ¡Cállate, man! Tonino Cachaviejas es chévere. Espérate, estoy baneando a este estúpido. Tonino, dímelo. Banea aquí. Tú dices que... ¡Yo digo! ¿Sacamos la torta del Furrey cuando lleguemos a los 200 soles? ¡La sacamos! No, ¿cómo? Espérate, Datromis manda, $5. Un saludo y un lapo a la pelada. $5. Ah, chucha, $5. Muchas gracias. Un saludo y un lapo a la pelada, al gran pelado, por haber creado NG para el dios Tonino. Hashtag Team Zapallo Morado. Ay, feliz cumple, Furrey. ¡Oh, vete a la mierda! ¡Ah! ¡Es mi cumpleaños! Puta madre. Puta, me encanta. ¿Por qué me hacen esto? Esa frase de mierda del Zapallo Morado. ¡Oh, el Zapallo Morado! ¡Ey, me mandó 10 membresías! ¡Uy, chucha! ¡Ey, ya sabes! Te amo. Gracias, Amy. Uy, debo decir algo. Oye, le cayó Lili otra vez. Oye, Lili está que vive gratis. Su esto. Puta, Lili siempre le cae. Espérate, me salté uno que fue en yenes, 800 yenes. Feliz diablo, Furrey. Y pásalo chévere. Pela, un abrazo y Tonino, mi pastor. XD. Gracias, Ron. Gracias, mi king. Oye, weón, verdad. La otra vez que estábamos haciendo una activación, gente, con una marca en el Jockey. Y terminamos la activación el sábado. Ya. Y yo estoy saliendo, caminando, ¿no? Con los chicos así. Y de la nada, una señora. Señora. Señora, okay. De verdad. Señora. De las que se levanta Tonino. Oye, guarda. No, señora, normal. Solo diré que señora. ¿Ya? Okay. De lejos, nos hace como así. ¿Ya? Así hace. Y con su celular en la mano. Y yo sigo hablando con los chicos, ¿no? Yo pensé en mí esto. Es atrás. Alguien que está atrás mío, ¿no? Y agarra y se sigue. ¡NG! ¡No! ¡A ti! Como que una foto. Y yo, y estaba consigo que era joven. Y la señora se tomó una foto conmigo. Chucha. Pues siempre lo veo así con mucho cariño. Me sorprendió porque no es el normal de nuestro público. Yo no voy a olvidar a la chibola que me paró en Gamarra a decirme: tú eres el NG, ¿verdad? Le dije: así es. Y nos tomamos una foto. Muchas gracias. Tú eres el NG, es que me agarras así, ¿no? Lili dice la favorita. Tú eres el NG, ¿verdad? Tonino, ¿esa era tu favorita? ¿Te ha dicho que estuvo en Jockey ya? No. No puedo comentar nada sobre eso. Anthony Gabriel Díaz se hizo ciudadano, Brume. Feliz cumpleaños, Furrey. Que sigan las pichangas y que no falte Tonino para ver a la bestia pelada en la defensa. Este lunes vienes, ¿no, mierda? Este lunes jugamos con Chatumare. De todas maneras. Con Chatumare. Te lo juro, weón. Ahí sí eres cabrón soplón, pero ya definitivo, ¿ah? Esta es lunes, de todas maneras estoy en la pichanga. Ay, me quitó otra muela. ¡Bajita esta pichanga! ¡Hoy! Oyara, ahí está tapado. Mira, ¡así! Ojalá que lo puedas arreglar rápido, ve, basura. El comandante... ¡Ah, me sacaste! El comandante Gamabunta, Furro, te amo, HB. Gracias. Gamabunta o Gama Ikichi. Oye, vasco. O Ma o Pa. ¿Qué chucha habla, weón? Gamabunta, son convocaciones de Naruto. Gamabunta, toda la vida, porque tiene su pipita muy fachera. El viejo y la vieja me dan al pincho. Vasco, DVG. ¡Se acaba de ser conquistador! Le han crecido automáticamente la chula 5 centímetros. Es la verdadera opulencia. Gracias. Oye, Vasco, te pasaste. Entra a WhatsApp. Creo que Vasco ha estado... Para hacerte bullying. Me suena su nick. Pongan música de fondo. No entiendo. Hay música de fondo. No, de Xuxa. De eso de cumpleaños, creo, ¿no? Ahora es esa huevada. Claro, es la hora. No ponen copyright, mi amor. ¡Aló! Este mensaje es especial porque viene con un solcito. Allá. Muchachos, sí. Escúchenme. Hoy su programa es de la puta madre, en serio.
Me he enganchado con ustedes un culo. Furrey, feliz día, feliz cumpleaños. Gracias. Que viva la conquista. Ajá. Pelao. Estaba un poquito decepcionado de ti, has despreciado mi salteñita en Arequipa, pucha. ¿Qué? ¿Salte qué? Bueno, salteñita. Pero te perdono porque yo también soy pelado. Espero que hayas comido también el sándwich de salchicha blanca de Arequipa, espero. No, y no tonino. Lo presentaron. Comimos salchicha blanca tonino. En el sitio de parrillas. ¿Ah, estaba rica? Ah, sí. Moreno sabroso. ¡Cállame! ¡Éxitos! ¿Por qué, weón? Puta madre. ¿Qué cosa dijo que desprecié? La salteñita, creo. ¿Qué chucha es la salteñita? Creo que lo que estaba fuera del mercado, ¿te acuerdas? Que vendían con una huevada de... Parecía una papa verdura. No, ya, claro, él dijo, sí. Pues, puta, esto es con verdura, huevada de mierda. No, no, qué asco, esa puta mierda de comida. De verdad dijo eso. Ciudad de mierda, así dijo, yo lo escuché. Yo lo escuché. Yo también escuché eso. ¡Ciudad de mierda! No, no, no. Está en mi blog, está en mi blog. Pero yo no como verduras. No soy muy fanático de las verduras. No, ¿sabes qué pasa? Se ve bien rico por fuera esa huevada. Se dio buena. Se dio buenazo por fuera. Sí, carne. Sí, claro, claro, claro. Verduras, yo... No. Yo también dije verduras. Extraño el clima de Arequipa. Puta, sí. Arequipa, tres soles al NDG Fono. Ajá. Furrey, lee mi mensaje que te dejé en el Insta. Fue con mucho amor. Soy Daniel Cortés. Ya, bueno, mando ya. Daniel, creo, ¿no? Y mandó yape importante a NDG, así que léelo. 5 soles al NDG Fono. Es el cumple del Furrey, pero yo no estoy aquí, Capito, ni love. Furrey, un abrazo fuerte desde Tacna. Espérate, dijiste gracias. Que se llama Tacna, Daniel, mano. ¿No? Daniel Cortés. Mando, escríbeme al privado para traer trago de ella. Freddy no, Andrés. No, no me sale su mensaje, gente, ¿qué hago? Freddy Andrés Cruz, saludos, Pelado, Tonino, Ezio, a ahí el dueño de Chuy, HB. Ah, eres el dueño de Chuy. Ah, el dueño de Chuy. Oye, ese huevón que está preguntando por Mapache, banéalo, ¿no? Gente. La más antigua esa huevada. Vete a la mierda. Mapache nunca tenga habla agudo. Anda a su puto Instagram y míralo, ahí está Mapache, huevón. Puta anda, madre. Míralo al TikTok, que lo han echado baneado al pobre. Pobrecito Mapache. Anda ahí, búscalo. Anda, ayúdalo ahí, que lo han echado baneado. Si tanto lo quiere, eso es, pobrecito, huevón. 2 soles al NDG Fono. ¡Feliz cumpleaños, ay, Furrey! ¡Saca la Tonino! Y la torta también. ¡Oye, guarda! Yara. Vi, espérate, dice... Vi Ana Banana. Tony. ¿Yo? Claro. Vi Ana Banana. Ana Banana. Algo has dicho ahí que no sé, pero... Debe ser gracioso para él. Daniel, ¿qué sigue por ahí? Cuéntamelo. Ah, ya, este... No voy a decir nada. Ay, Daniel, ¿cuánto vamos en plata? No sé, creo que poquito, ¿eh? Poquito. Poquito de ir, 30 soles. ¿Qué pasa? Ay, de verdad quieren 200 lucas, no sean malos. Si no, no hay torta. No me quieren tanto. Si no, no hay torta. Pelado. Ojo, pero han regalado 10 miembros, ha hecho uno conquistador, ahí hay 100 soles, ¿ah? Pelado. Hay que restarle los 30% de YouTube. Pelado. ¿Qué? ¿Tú crees que las ofertas de Ripley son falsas? Para mí sí. Sí. 50, siempre son fake. 50%. Pues hay un video que podría demostrarlo. A ver. Ripley y su día bisiesto con descuentos de disque hasta 80% de descuento en artefactos y más. Cuento mi experiencia en Ripley de Mall del Sur. Te voy a poner de ejemplo esta tablet Huawei. Es una tablet de exhibición con 50% de descuento y salía a 500 soles. Pero selladita y completamente nueva la encuentras en la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre a 520 soles y en Entel a 435. O sea, de remate, nada. Esta cocina de exhibición está a 1600 soles en precio original y sobre eso el 60% de descuento. 4 hornillas, marca Samsung. Toma en cuenta que es una cocina que está exhibida, es decir, está manoseada. Sale más o menos a unos 650 soles y nueva la encuentras a 860. Para ser un producto de exhibición, realmente el precio lo vale, no lo sé. Estas zapatillas están 170 soles en Ripley y en la tienda oficial de Adidas se encontrará 146 soles. Y en Oeschel estaba 160, así que realmente mucho descuento. Daniel, inbox. Lili dice, para ti. Realmente... O sea, tu inbox. Bajito. Ponle play, ponle play. Bajito, seguimos hablando. Bajito, en verdad. Sí. Es que siempre hacen esa huevada de que te dicen, sí, 50% de descuento. Y le han metido 50% de descuento al duplicado del real. Pero ¿no? Yo debo decir que es este... Puta, buen branding, la verdad, por Ripley. Igual lo felicito porque un culo de gente ha ido a comprar. Ah, eso es cierto. O sea, la gente... ¿Has visto los videos? La gente llevándose las cosas. O sea... ¿Qué es? Que la gente llega, ve... Ah, mira, está a mitad de precio, claro. Me lo compro. O sea, la mayoría, nadie va a ir... Uy, claro, ¿cuánto estará? Nadie hace esa huevada. Se la han comido por completo. Tú sabes que en Canadá tienen una ley que si yo voy a un retail
y digamos encuentro esa cocina a 1500 lucas, pero en Amazon o cualquier tienda oficial online está 1000, ¿me la tienen que rebajar ese precio? Sí, sí, sí. Sí, pero igual, o sea, mi tarjeta tiene eso. ¿Ah, sí? Sí, yo compro algo y si yo lo encuentro en un mes más barato, yo le digo a mi tarjeta y mi tarjeta me dice, ya, toma, y me devuelve. ¿Qué chucha hablas? ¿Sí, en serio? Sí. ¡Manja! Una categoría de tarjeta chévere te da. ¿Y con servicios también? Oye, espérate. Qué imbécil. Gary Kenneck se acaba de hacer turista. Muchas gracias, Gary. Oye, debo decir que si ese Gary Kenneck de verdad se llama Gary Kenneck, puta, qué poto blanco mi causa, ¿eh? Gary Kenneck. Puta, Kenneth. Contra, ediciones, y manda dólares, Gary. Ediciones VG. Allá. 10 soles mandó para las velas. Bien. Feliz cumpleaños. Suplame la vela. Puta, me olvidé la vela, gente. Ojalá que venga a ver. Eddie mandó vela. Freddy mandó vela. Puta, gracias, Freddy. Soplame la vela. Puta, Lely me dijo, lleva la vela, la agarré y dije, la voy a sacar ahorita para no olvidarme. Me lo olvidé. La madre. Puedes soplar esa forra. Ay, Dios mío. O sea, que me ofrezco, pero. Puta madre. Resuelvo. Justo ahí Jaime dice, y gente, si quieren comprar algo. Oye, ¿qué tarjeta es tu tarjeta? La Visa Signature. Ah, ok. No sabía que hacía eso. Pero sí, para que tenga una Visa Signature tienes que estar achorado. Sí, lo de subir el precio lo hacen un huevo, gente. Olvídense, lo hacen a cada rato. En especial los retails, no les crean. son bien meteyuca. O sea, busquen en internet. Cuando hay descuentos en internet sí suele funcionar. Los descuentos más divertidos para nosotros, obviamente, son los de videojuegos. El juego está 390 y tanto. Y lo ¡de remate! 350. 170 soles. Dios, así cuesta, bro. Así cuesta en todos lados. Kenny Condori se acaba de ser turista. ¡Ay, ay! Bravo, bravo. Perdona, Daniel se ha movido, no sé por qué. Feliz cumple, brother. Te veo por Jesús María cada rato, dice Roque. No nos, Qué miedo. No doxé, qué miedo. Yara. Gracias. Lo de te veo me preocupa porque nadie me ha saludado por mi casa, ¿no? O sea, que me ve, pero no dice nada. Ya somos más de 500, chicos. No olviden darle like a esta transmisión, suscríbanse y todo. Compi lo es todo, gente, es verdad. Usen compi. Like, comparte, comenta. Esponsorenos, compi. Métete premium, manda yape, plin. Solo dicen likes, ¿en serio? Me voy ahorita. ¡Bajas! ¿Por qué a la gente le costará tanto dar like en YouTube? Es bien difícil físicamente, weón. Mira. No se puede. No se puede. Sí, es complicado. Yo lo comprendo, gente. ¡No puedo! Alguien pregunta qué hacemos streameando esta hora. Amigo, habla Wood es en. Llevamos un año. De un año haciendo Habla Wood. Que sí, a veces lo hemos movido por X cosas, pero... Nunca hemos buscado hacerle competencia a nadie, gracias. Y ojo, también ahorita, al menos... Excepto ayer fue el lunes, que la hace mismo ahora. Sí. No, es que eso iba a decir, que ahora en verdad todos son competencia de todos, gente, porque ahorita todos en verdad... ¿Todos hacen streaming? Todos hacen streaming. Sí, ¿no? O sea, saludo acá para nuestro amigo Henry Spencer, que de hecho también acaba de empezar radio... ¿También? Radio Spencer, los jueves, creo, viernes. Bravazo. Por ahí, si lo siguen, chequenlo. Qué chévere que Henry se haya mandado un formato en vivo. Pero me gusta porque Henry le está dando un twist muy de él. Exacto. ¿Ya? Es que él siempre hace eso, a mí me gusta. De hecho, este jueves, viernes, creo que tiene Daniel F. y no sé quién más. Ay, puta, claro. ¿Quién chucha le va a aceptar a Daniel estar ahí? ¡Háblame! ¿Tienes miedo que te roben tu tarjeta? La verdad, sí. ¿Que te roben los datos de tu tarjeta? La verdad, sí, amigo. Oye, espérate, quiero decir una anécdota chiquita, weón. Hoy día se cayó Facebook, gente. Ah, ¿no? Que te habían robado. No. Puta madre, yo llegué a la oficina, estoy saludando a todos, weón. Puta, y veo a Gino, puta, sudando, weón, así. Puta, pero me han hackeado mi Facebook, weón. Puta, ah, es que Gino lo botó, weón. Gino cambiando su contraseña, puta, con sus teles. Bueno, sí, y de ahí yo voy y me siento y oh no, creo que Facebook se ha caído ya. Y ya como que se calmó, ¿no? Y le digo, Gino, ¿qué te iba a descubrir, weón, en el Facebook? Puta, me lo imagino ir como el meme del weón que está sudando, ¿sí? Escúchame, estaba muy nervioso mi causa, weón. Los packs. Ahí está, ve. Los packs. Puta madre, Daniel, cuéntame. Ginotech. Gala premium. Pelado, debes tener cuidado porque ahora, ahora están usando... cámaras en los lentes. ¡Ay, sí, esa pendejada! Para chequear tu número ¿no de tarjeta. Eso? Sí. ¿No? ¿Qué? Vamos a ver el video. Vamos a ver. En Dunkin' Donuts de la Richie, para ser específico. A ver. Ya. Un poco sádico mi causa, ¿eh? Para empezar a hacer el video. Ya, ¿por qué has roto los lentes? No, mi causa sabe del juego. ¿Por qué razón has roto los lentes y quiero que lo digas? Te estoy grabando porque necesito pruebas. Dime, repítelo. ¿Por qué has roto los lentes? Pausa. ¿Por qué tienen esos lentes? Tienen un... O sea, lo agarraron con las manos en la masa sí. Y reventó los lentes. Claro, el huevón lo que hizo fue
para esto, lo que dice el chico es, el huevón paga con su tarjeta y el chico que lo estaba atendiendo se va a su mochila, saca unos lentes, se los pone y comienza a agarrar su tarjeta para cobrarle. Y ahí es donde dice que el otro chico se dio cuenta. ¡Qué huevón! Hasta Dunkin' Donuts. ¿Qué tanto te pesa la cabeza para ponerte los lentes un ratito, huevón? O sea, antes... ¿Estás apoyando el crimen? No, ¡estás apoyando! Pero aunque sea, no sea tan huevón, pues, carajo. Ah, fue por sano. Eso digo. Fue sano. Muy sano, fue ya. Fue sano, pero ¿cómo vamos a... No, no, pésimo, horrible. ¿Qué ha dicho Dunkin' Donuts? Ah, no, lo hace parado. O sea, Dunkin' Donuts ya este sacó... proceso penal y todo. Ok. A la mierda. Pero el huevón lo que hizo fue ese mismo día agarró su cosa y se fue. Y desapareció. Es que escúchame, es muy pendejo. Claro, porque ya tendría grabado varios, huevón. Claro, ¿cuántos habrá tenido grabado? Pero claro. ojo, o sea, tampoco puedes hacer mucho con eso, ¿ah? ¿Eh? ¿Puedo de meterme en Steam? No. Comprarme, claro, puta, 15 cuchillos del counter, weón. Ya, pero, o sea, no y venderlos online. O sea, pero no en grandes montos, ¿me entiendes? Con el código de seguridad... No. Porque de hecho, ahora, si te gastas 3.000 lucas, creo, de la tarjeta dice, claro. Ya, ¿quién eres tú? Pero gastas por partes, ¿ves? Claro, esos son mini pagos, ¿no? Y ahora, ojo, de repente no con tiene... esa guada puedes pagar un culo de cosas, ¿ah? Claro. Sí. Y si no tiene activado el tope... Me compro una tele, me compro un... El tema es que, gente, en este tipo de... Me pago la carrera. Ah, no. Este tipo de ciberatracos, digamos, o eres un chuchas del hacking para que no te agarren, o te van a agarrar, weón, porque claro. Me pido una tele a mi jato, van a detectar el gasto, ya, la entrega, ya, ¿dónde vive ese huevón? Ya, listo, acá está, ¿mayas? Ahora, ¿nunca has pensado cómo hacerlo? Sí, sí, por eso justo ahorita le he dicho, ¿cómo le haces sin que te agarren? Es bien pendejo, weón. O sea, en verdad, cualquier, digamos, encargado de ciberseguridad de la policía te agarra en 3 minutos. Yo una vez pensaba que lo dejen en un parque. Puta, me acabo de acordar. Me acabo de deja la tele en el parque. Escucha, me acabo de acordar en My Gamer Story una vez. Alguien nos pagó con una tarjeta clonada. Pero, huevón. Pero me acuerdo porque, o sea, cuando pasan esas cosas en la tienda, o sea, el verdadero dueño de la tarjeta llama a la empresa, no reconoce la compra. Ajá. Y de ahí es como que regresa a la tienda y te llama y te dice, oye, coche, tu madre, has pasado una tarjeta tal día, tal hora, de tal monto. ¿Sí? Y tú, sí. Y fue como, ya, puta, era una transacción clonada, ¿no? Y tú tienes que mandar como el voucher y, yeah, y hacen una cotejación de 1000 huevadas. Pero, ala, fue muy friki porque es como que todos nos acordábamos, ¿ya? O sea, todos nos acordábamos del de huevón. Quién fue del huevón. Ah, chucha. Y fue una compra súper sospechosa, pero huevón, porque... ¿Qué se cobró? Esa gente... Un play. Esa gente que viene... Esa gente que viene con la tarjeta así clonada o algo ya tiene claro su huevada, pero... Claro, claro. Pero... Quiero este play y 14 juegos. Y 2 mandos. Y también esta silla gamer para mi casa, por favor. Todo en una cuota. Tenemos, ¡oye! ¿Tenemos una sorpresa. ¡Ay, qué brazo! ¡Mierda, vos! ¡Oye! Puta, me encanta cuando Álvaro está con tiempo libre, vos. ¡Qué chuches es! Tenemos. Esto, está grabando. Tenemos. Chicos, se han portado muy bien. Así que vamos a darle la sorpresa a Antonio. Que comience, que comience. ¿Cuál es la sorpresa, vos? Tengo miedo. No, también, espérate. Ahí, no, tranquilo, está todo. ¿Está todo? Sí, está todo. Ya, pero cierro los ojos. Sí, cierra los ojos, cierra los ojos. Pero agáchate. No, pero no me caes. No, tranquilo. No es nada malo. No es nada malo. No es nada malo, gente. No es nada malo. Lo de nada malo ya me la sé, ¿eh? Hubieras apagado las luces, aunque sea. Tonino, el pantalón, cuidado. Gente, para los memes nomás. Oye, ¿qué es esto? Parece una salchicha. Ay, Dios mío, ¿qué está haciendo? ¿Ya? Ya. Ay, luego cuando abra los ojos me va a doler un culo la luz. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. ¡Ten fe! Espérate, sigue con los ojos cerrados, weón. Siento que agarro mi cara, weón. No, no, tranquilo, no hay nada, no hay nada. ¿Qué chucha es, weón? Entra por acá. Ven. ¿Son mis papás? ¿Los han traído a España? Sí, weón. Sí. Obviamente, cuidado. Ya. Ya está, Antonio. ¿O esta canción no tiene copyright? Ya, Antonio, ya. ¿Ya? Tu regalo de cumpleaños. ¡Qué creepy es esto! ¡Uy, qué rico! ¿Es Sergio? ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Antonio Pikachu! ¡Weón! ¡En serio se nos está hablando en esto! Y ahora Pikachu nos va a acompañar a cantar cumpleaños, por supuesto.
Gente, desde su casa. Gente, desde su casa toditos, por favor. Que se suba a su hombro, dice. ¿Dónde? Hoy hace calor. Tranqui, gente, acá hay aire acondicionado para que Pikachu no se desmaye. Te comes la torta. ¡Oh, no te comas la torta! Es mala suerte comerte la torta. Golpéalo, Pikachu. Está mal. ¿Hay fuego o no hay fuego? Bien, bien, bien. Sí, ya, con Pikachu, pe, huevón. Ay, me encanta que Pikachu entre bien en la toma, huevón. Entró... Ojo, esa torta, esa es la... Ay, sí, huevón, puta madre. No tiene poto el Pikachu, gran referencia, dicen. Claro, como Antonio no tiene poto, puta. Ya. Buena referencia de la GOT. Ya, ahora sí, ponme cumpleaños, rápido. 3, 2, 1. Daniel, del inicio. Espérate. Daniel está estresado con el cumpleaños. Oye, ¿dónde te sentaste? Dice. Métele su ataque de cola de acero. No me hagas todo. No me hagas un. ¿Cómo se llama esa huevada? Mira, Pikachu puede hacer lo que le dé la gana. Me pongo esquizo, ¿eh? Pikachu, Pikachu, tú puedes hacer lo que te dé la gana. No, Pikachu, no lo hagas, por favor. No. Shor es Sancho, pe gente. ¿Qué pasa, vos? ¿Qué te está mirando el Shor? ¿Qué fue, vos? ¿Cómo que el Shor, vos? ¿Qué pasa? Espérate. ¿Qué? Miguel Peña mandó 2 soles. Grande, Furrey. Feliz cumpleaños. Gracias, papi. Ya, oye, ¿qué fue? Ver, ¿qué fue, Daniel? La vela le va... ¡Tengo cero la torta! Ya. Happy birthday. ¡Daniel, aplaude! ¡Todos en casa! ¡Furre! ¡Tu sueño, huevón, con Pikachu! ¡Tu sueño, gente, tu sueño! ¡Happy birthday! ¡Happy cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! Te amo. Sopla la vela. ¡Bravo! Ahora tienes que pararte y darle su abrazo a Pikachu. Paquete, Tony. Oye, sí, ¿qué onda? No está viendo Pikachu. Hoy dice el video de Vizcarra. Antonio. Pikachu, un sueño cumplido el día de hoy. Gracias, amigo. Ese siempre fue el sueño de Furrey, gente. Es lo que nos si sabe. Hubiera dado cáncer, hubiera pedido de niño esto. Hasta que te abrazo. Hasta que te consuela, Pikachu. Pikachu. No, gente, ¿sale mordida? No, sale mordida. Buena torta, ya está. Gracias, Pikachu, por tu participación. Gracias, pues, Pikachu. Tonino, ayuda a Pikachu a... Que se saque la mierda. Sí. Chao, Pikachu. Gracias. Te queremos. Ya, cuidado con la cámara. Ya está. Ya, ok. Gracias. Ya. Pikachu lo ha dado todo, ¿ah? ¿Eh? Oh, lo dio todo, gente. Lo dio todo, Pikachu. Pikachu sintió la toniconda. No lo quise hacer, gente, perdón. Puta, me encanta que te hicieron el puto diseño, weón. Sí, fábrica de sueños, weón.
Puta, qué bonito. Gente, para que vean. Gente, estoy muy emocionado por Furrey. Puta. Por fin. Me electrocutaste, Tonino. ¿Por qué se me le... ¡Basta, gente! Ahí se van. Gracias, chicos. Cuídense. ¡Chao, Pikachu! Lo dio todo, Pikachu, ¿eh? Lo dio todo, ¿verdad? Lo dio todo, Pikachu, gente. Ay, Dios mío. Muchas gracias, amigos. Ha sido muy bonito. Voy a soñar con esto. Oh, pero aparte de la torta, me furré. Sí, está huevón. ¿A quién comer ahorita? ¡Obvio! Después. Acaba el streaming, pe huevón. Ahí le metemos su tortita, pe. Sí, sí. Lo bueno que Frey le mandó otra porque se iba a su casa, así que... Todo huevón, Si quieren, se llevan la otra. Esta está... ¡No! No, esta es la... Ah, que están cachando. Están negando la de Freddy, cabones. No, no, yo no sé ni qué ha mandado Freddy. Yo soy chocolate. Ah, ya, pero ese es más rico. Ya, ya, les invito y me llevo lo que sobra. Se te vio el zapallo, Tonino. Perdón, gente. Oye, ¿qué fue, bro? ¿Por qué te cuelga la chula? No sé qué pasó, bro. Estás excitado, qué chucha, bro. Fue Pikachu. Sí, lo siento. Cachujoy, dice uno, puta madre. ¿Te imaginas que Philip? Sería increíble, ¿no? De verdad. Increíble. Se quita de Philip, puta madre. Philip que con una Play 5, ¿no? Claro. O trabajo. Me calateo. Pero el Kovic se mandó 5 soles. Te queremos, Furrey. Así no quieras a los color que... cartón remojado. Le rabia Rey. Feliz cumple. Si quiero los color de cartón mojado, hermano. Mierda, Rocken mandó. ¡Ese! ¡Muchas gracias! ¡Aplaude! Rocken, muchas gracias, hermano. Gracias, mi king. Agradezca a la gente que le ha caído su premio. Necesito ver cómo le cae a alguien que se llama Tonino Tucachero y no Tonino. Tucachero tiene plata, ya, ya se acaba de hacer premium, Tonino Tucachero. Sí. Hablando de gente con plata, acaban de enviar 30 soles al yape. ¡Bien, ahí! Espérate, Miguel mandó 10 membresías también. Miguel, muchas gracias. ¡Miguel! 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 Que dice lo siguiente, feliz cumpleaños. Puta, me encanta que Rommel puso esquivo, weón, y no le cayó, weón. Y un saludo a mi querido sobrino y a Luquita. Un saludo, enanito. Esquivo. Esquivo. Puta, que cae de risa el esquivo, weón, que no le cayó. Feliz cumpleaños, Furrey Poto Blanco. Saludos desde Arequipa. Quise volverme premium, pero me pide contraseña del Google y no me acuerdo. Pi, pi, pi. Créate otra cuenta. Sí. Y pon tu tarjeta y te haces conquistador. Sí, ajá, de frente. Como tiene que ser, papi. Vamos a Arequipa a verte. Ojo, acabamos de estar en Arequipa. Así es. Bueno, Daniel, ¿qué sigue? No voy a volver ningún oro, dejen de pedirlo. Daniel, ¿qué sigue en esta tertulia? ¿Qué es esto? Pelado, preguntan. Recibí membresía, ¿cómo hago para extenderla? Ah, o sea, te haces premium. O sea, le das unirte. O sea, vas a la pestaña comunidad. ¿Te sale? Desde el celular, sí, o iPhone, no me acuerdo, vas a la pestaña de comunidad y ahí te sale. Y ahí te sale. 5 soles más al NDG Fono. Espérate, quiero leer este hijo de perra. Saludos, Furrey. Me siento bien teniendo 32 y viéndome más joven que tú. ¡Concha tu madre! ¿Cuántos años cumples, Antonio? 29, gente. Antonio está en esa edad. Happy ¡no me veo tan mal! ¡Puta madre! HB Furrey, me representa. Soy como tú en la vida. Y happy birthday a Charlie Parra, gran guitarrista. Ah, maña, no sé. ¿Es el cumpleaños de Charlie también? Bien, Charlie es su cumpleaños. Un abrazo enorme a nuestro amigo Charlie. Que de hecho, Charlie fue de los primeros invitados al podcast. Segundo invitado al podcast. Grande. Deberíamos traerlo acá a la oficina. Sí, de hecho sí, weón. Hablando de cosas. Pelado. De cosas peladas. Hablando de cosas. Cosas peladas. Hablando así de huevadas. Pelado. ¿Qué pasó, amigo? Tú cuando eras jefe, puteaste a uno de tus empleados. ¿Ya no te consideras jefe? Entonces, ya no te consideras jefe, pero ¿te das cuenta? Esto igual ahora. Arthur siendo turista, muchas gracias. Gracias, Arthur. Ya. Daniel, dile, pez, huevón, primero dile. Ahora somos iguales. No, yo soy superior. Me encanta Freddy. Me encanta Freddy, dice, confirmo, tengo 41 y me veo más joven que Furrey. ¡Vete a la mierda, Freddy, no sos pendejo! Mira, yo, contemporáneo se ven, ¿ah? Sí, contemporáneo se ven, huevón. ¿Sí? Sí. Gente, estoy muy demacrado, pero me estoy cuidando la piel, a ver si lo logro regresar. ¿Se puede? ¿Sí, no? Yo creo que sí, si no ya, gente, me pondré botox, güey, tanto que me joden. ¿Skin care, qué? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Eso que son varios procesos? Culo de mierdas, lo odio, pero ya, pues, funciona. ¿Diario? Sí, mañana y noche. ¡Hala! Oye. Es que yo no nací con piel marrón, pues, la piel marrón es inmune a todo, weón. ¿Está bien, eh?
puta madre. Está bien, pero se está cuidando, gente. Gente, me voy a poner voto, que ya me dieron el más pinche. Fácil. Voy a venir con la cara así. No va a tener gesto. No va a mover. Pelado, responde la pregunta. ¿Puteaste a uno de tus empleados en público? Fijo. En público. Ah, no, en público nunca. ¿No? No. Manja. Bien, pelado, por eso te respeto. Muy bien. Si hay algo que me enseñó mi madre toda la vida. Las puteadas en secreto. Las puteadas son en privado y siempre, y nunca cuando le llamas la atención a un colaborador es dentro del grupo de todos los colaboradores. O sea, siempre es aparte. Por eso, a ver, gente, hay una joda que es la oficina. De hecho, yo cada vez que tengo que hablar con uno de estos pendejos, siempre les digo, oye, acompáñame a comprar. O sea, ellos saben ya que cuando me llevo a comprar a uno es porque algo tengo que decirle, weón. Pasa y todos le hacemos, ya, papi. Buena suerte, weón. Hugo, y eso joda en la oficina, pero yo lo hago así. O sea. Pues, bien, 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 bien. Pelado. Lili me dice, hoy no mientas. Chata, ¿qué está pasando? Lili, sí, desmiente el pelado en vivo. Desmentido. Con música de Linkin Park. AMB. Pues esta jefa de McDonald's no hizo lo que tú haces, pelado. Uy, no, McDonald's. No, el anti-Bruno Pinasco dice que soy, weón. No, no seas pendejo. A ver. Puta, qué tan malo. O sea. Ojo, ojo, el volumen estaba bajito, ¿ah? ¿Eh? Claro. Se escuchaba, ¿sí? Que le estaba gritando fuerte. ¿Se le escucha fuerte? Sí, o sí. O sea, con toda la bulla y que se escuchaba con el volumen. Puta, entonces bajo, sí, Roche. Yo creo que como que, o sea, verlos como que le está regañando, ok, pero que se escuche fuerte, como que eres un huevo, ¿cómo vas a hacer esto? Sí, pues, ¿no? Sí, no, gente, no. Aparte por el nunca. Lenguaje corporal también se nunca, nota que sí. Le está gritando. Sí, sí, pobre chico. A mí mi vieja de verdad siempre me enseñó eso. Mi vieja era una concha de su madre, pero era una concha de su madre en privado. ¿Por qué era? Tu mamá está vivo. Ah, bueno, era. No, no, era porque ya no es así. Ah, yeah, okay. Ah, ya, ok. No, de hecho, oh, yo cuando crecí la mamá, Pelá es un amor, mi man. Es un amor ahora, puta, sí. Es súper linda, man. Es que debe ser algo. Y Pelá cuenta historia, sí, es súper. Mi vieja es súper tierna ahorita, es la mejor mamá, abuela y todo el mundo. Siempre ha sido la mejor, pero ahora. Ya le quitó los golpes y los gritos. Entonces ya. Ya se terminó de completar. Ya le quitó el ¡mamá, golpe. ¡Mamá, te amo! Mamá. Oye, ¿han probado la nueva hamburguesa de McDonald's? ¿La McMelt? No. ¿Qué tal? Tiene queso derretido. Tiene harto queso. ¿Sí? Es rico. Oh, súper químico. Rico. Pues te la voy a probar. Rico. Pero, ¿cuánto está cara, barata? ¡Huevón! Ahora McDonald's está carísimo. Antes era el pibe de comida rápida barato. Antes, dos hamburguesas por 7 soles. Antes con 20 luquitas me comí un buen combo bien parado. Y ahora, huevón, la otra vez pedí un combo típico que pedía yo, 40 y pico soles. ¿A una punta? Aarón, ¿estás en Android o estás en iPhone? Gente, los que quieren hacerse premium, lo más fácil que pueden hacer es cierran la ventanita de chat en vivo, van a la pestañita que dice más y ahí les sale la descripción del capítulo. Ahí hay un link. ¿Ya? El primer mensaje, la primera dice, si quieres que sigamos sacando videos, considera sumarte y sale ahí un arroba somosng, denle clic a eso y los va a llevar a una ventana donde se pueden hacer miembros. Y ya está. Y sí, puta, YouTube es... Se acabó el tiempo de prueba de la mamá del pelado. Puta, mi vieja me ha metido las reales puteadas, juego. Y no la culpo, las merecía. Vaya, eso te iba a preguntar, sí las merecía. Todas las merecía. Me como la hamburguesa de McDonald's. Tienes cáncer, Andy. Oye, ya cambia de Pikachu ya. Oye, mira, han puesto un Pikachu marrón atrás. ¿Qué es ese Pikachu? No, tiene sombra porque es el Gigamax, que es el Pikachu gigante. Ah, tiene, ¿sí?, una nube encima. ¿De dónde habrá sacado esta imagen? Es un arte, una carta, de hecho. Sí, pero así uno por uno los ultra, ha dibujado. En ultra white. Sí. No, 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 él los ha clonado, el concho de su madre. Sí, pero es el arte de una carta. Ha estado clonando cada rato. Qué capo eres, Álvaro. Puta, Álvaro. Antonio. Oye, Antonio, puta, le voy a decir que me la da fondo de pantalla. Pero feliz cumple, Furrey. Dime, Antonio, dime. ¿Cuánto le pedirías a la gente para bailar con Pikachu ahora mismo? Tenemos 10 minutos más. 100 soles, pues. Ahora mismo, gente, tienen menos de 5 minutos para hacerlo. Pero chocolate, dices. Un chocolateo. Un chocolateo. Ya, yeah, ya. Yeah. Bruno Paolo sigue siendo regido por 14 meses. Feliz cumple, Furrey. Pásale, puta madre. El domingo te di las oficinas de NG. Rota la cuenta de ese contenido. Quiero aprender a jugar Magic. Yo me acuerdo que tenía un mazo del elemental de espinas. Gente, si quieren verme jugar Magic, pueden ir a Adictos al Mana, que es un canal con el que estoy colaborando, y pueden checar partiditas de Commander. Bien chévere. Y si quieren verlo bailar a Furrey con Pikachu, donen ahorita, gente.
yo quiero verlo a Furrey bailando con Pikachu el chocolate. Y si, mandan por Yape, manden el pantallazo a WhatsApp porque ahorita no. Lili comenta a Tonino, ¿por qué preguntas tanto por mi suegra? Oye, habla bien. Lili, Furrey, devuelve el oro y dejarán de ningunearte un poco, Floro. Trato jamás. ¡Jamás! ¿Pero la gente puede decir que bailas, Antonio? ¿Cómo? ¿Ellos pueden poner la canción? El no, que dona más, pero chocolate. Si dona 50 mangos, puta que elija. Puta madre, ¿qué carajo? No. Chocolate, güey, probada del zapallo de Tonino. ¡Qué chucha, puta! ¡Zapallo morado! La gente se alucina. Bueno, sigamos por mientras. Todo zapallo morado en el chat. Sigamos. Antonio. Yo no sé si hay mucho delay o la gente no quiere que bailes. Prepárate, porque se viene un paro que nos va a afectar a todos. ¿Ah? Los Rappis. Ah, yo pensé el paro de verdad de las... Si un sobrino es que piden comida por app, trabajadores de aplicativos de delivery anuncian paro nacional para el 11 de marzo. Chucha. Este suceso se dará desde las 8 de la mañana y buscará exigir mejorar los derechos puta laborales de las miles de personas debe que dan su pendejazo servicio a aplicativos de envíos. ¿Qué cosa, trabajar? Los trabajadores no piden que la aplicación no, oye, les brinde un seguro video, contra weón accidentes y tenga una mejor comunicación con los deliveries, ya que actualmente, según el secretario general del Sindicato de Deliveries del Perú, no se les está reconociendo sus derechos laborales. Ya lo sabes, sobrino, mejor cocina en casa ese día. ¿Es un día nomás? Sí, o sea, es un paro nacional. Es que también tienen que comer, me imagino ellos. Pues. Daniel, te mandé o sea, un link. Que no trabajan. Pues. Míralo. Huevo, no, yo quiero mi Rappi. Oh, qué chucha tiene, huevón, puta madre. Las aplicaciones son súper abusivas con la gente, huevón, y chambean un culo. Pero, o sea, yo trabajo, no sé, pues, de lunes a sábado y descanso un día, ¿no? Supongo. Ya. Y ese día trabaja otro. ¿Qué? ¿Qué? Furrey, tienes que bailar un flamenco. Ah, la mierda. No, o sea, creo que lo que quieren más que nada es que puedan comunicarse mejor con la aplicación, porque, claro, es. Hablar con un robot, weón, es pendejazo, pefa, tu trabajo. Ya, pero eso no es rentable. Y para también la empresa, el tema, ¿no?, de los seguros. Claro, y eso. Imagínate poner. O sea, tú has visto cuántos Rappis hay en Lima. Hay un como culo. Como pincho. Ya, y poner operadoras de verdad para tener. No, operadoras capaz no, pero lo del seguro sí puedes, como todos los trabajos, descontarle parte de su paga para que se pague un seguro. Ala, pero seguro de moto todavía es. Bien es caro. Bien pendejo, sí. Claro. El seguro de moto es el más caro. Más o menos 10 veces el seguro del carro. Para que se den una idea, el SOAT. Wow. El SOAT es 10 veces. Sí, el SOAT de carro cuesta creo que 150. No, no. 30 lucas. Vale 60 soles. 60. No, 60. 29 lucas. ¿No está 29 soles? No, no, no. No 50, 60 lucas. 50, 60. 60. Ya, 60 lucas. El de moto está 700 soles. 700 y algo, sí. ¿Qué? Ah, ¿no sabías eso? ¿Qué? 700 huevo, lucas al año. Carísimo. Vete a la mierda. Sí, chicos, lo que estuvieron preguntando por el premium, Daniel acaba de marcar como comentario ahí el link. Están en su celular, en su PC. Ese link de YouTube le dan, les va a abrir Chrome. Logueen su Gmail, todo, y ahí se pueden hacer pelado premium. Gracias, chicos. Dime. Pelado. Creo que la gente no quiere que el Pikachu baile con Antonio. Ay, sí. Oye, qué malos son sus comentarios. Los estoy viendo. Son malos. ¿Qué, ustedes, por qué? ¿No? ¿Qué dice? No, son rapi cagones, weón. Gente, se está ganando la vida también. Sí. 900 o dicen el de. Pero mira, ahí pueden decir que, como dijo uno, pueden ir a recogerlo, entiendo ustedes, y tanto le jode, weón. No, es una huevada eso, qué flojera. Furrey tiene que bailar con Pikachu. No, joder, solo porque en tu barrio, si te compras algo, te lo quitan antes que llegues a tu casa, pero weón, te dejan ahí calato. Gente, estamos lejos de la meta. Así que con la caja a la pizza, ¿no? Mano, yo bajo y le robo el rato. Ya. Estoy mandando a su casa a Pikachu, ya, ¿por qué no? No. El baile del chino, weón. Chino. El baile del chino. Chino. 5 soles al NDG Fono. Solo yapeo para pedirles que sigan invitando al Cholo Mena y que no muera NDG. Gracias, voy. Bueno, contaremos esos 5 soles para. Otros 5 soles del NDG Fono. Le pagaremos al Cholo con tus 5 soles. Hola, chicos. Un saludo para mi poto blanco favorito. Feliz cumpleaños. ¿Habrá chupe stream? No, pero gracias. No, gracias. Van 10 soles. 10 soles para bailar con Pikachu. 10 soles, gente. ¡Hala! Hemos dicho faltan 100. 90. Simplemente hemos dicho Antonio, 100. Antonio, creo que la gente no te quiere, ¿eh? No te quieren como pensábamos. Sí, gente. O me quieren lo suficiente para no hacerme bailar. No, porque todos no en el chat quieren también que baile. A ver, gente, ¿quieren que baile creo, o no? Creo ya, que no déjense quieren que baile, huevadas ya. Creo que no quieren que baile chocolate. Por eso es que estaban sugiriendo otras Tonino cosas. Tonino. ¿Qué quieren que baile, gente? Tonino. Dímelo. ¿Cómo es que donan miles de soles para un polo en ayer fue lunes? No, pero acá no 100 soles para que Furrey baile con, ah, así con son, Pikachu. Pues, así son. Y los estafaron todavía.
Bueno, Daniel, ¿qué sigue? Tonino. Dime. ¿Alguna vez tomaste el corredor morado? Nunca en mi vida. Pues ya no podrás hacerlo, porque lo van a cancelar. Era perdonado a otro invase. El corredor berenjena. A modo de protesta. Ahí está, ¿verdad? Ese es el verdadero. El 4 de marzo, corredor morado dejará de funcionar. Pero ¿cuál será el servicio de transporte que lo reemplazará? Ah, pero sí lo he visto. Cuento. Como recordaremos, más de 100.000 personas utilizan este servicio. Me descuadra un poco la música que usa el chico en las noticias. Como que la nata. Asegurando que ATU autorizará de forma temporal el servicio de buses para. Adrián, se acaba de ser ciudadano. Muchas gracias. ¡Eso! Y Próceres realizarán un recorrido completo a lo largo de la avenida Próceres. Resumen, quitaron el corredor morado para poner buses normales. O sea, estamos retrocediendo, básicamente, ¿no? Empezamos a tener una iniciativa para tener un transporte público formal. Hoy día acá me hicieron acordar que ahora la gente se ha acostumbrado a hacer cola. Claro. Para subir al corredor, a los corredores, ¿no? Yo no sé si te acordarás, en las épocas de las combis y los micros, era, bueno, la abuelita y la señora perdían. Yo viví la transición, porque en la universidad, o sea, yo viví justo cuando estaba en la universidad la entrada del corredor rojo, de Galajar del Prado. Ya. Y yo cogí el consorcio. Esperen, pero esperen. La gente esperaba y se lanzaban a la puerta del consorcio. Abría la gente. Bosca, Daniel. Noticia, Daniel, bosca, pero bosca. La noticia bosca, de último segundo. De último segundo. Pero es fuente Tonino. Fuente de los deseos. Fuente bien, oscura. Dicen que acaban de anunciar que mañana vuelven los corredores morados. No está, claro. ¿Qué? No está confirmado. No, es que tenían una reunión con el ministro. Con el ministro de Transporte, ¡ojo! Obviamente. ¡Cállate! Voy a decir algo. ¿Qué? 200 soles al BCP del NG Fono. Para el carnoteo del Furrey. ¡Bala con Chatumare! ¿Qué? Traigo el Pikachu. Que ya anda, tráelo. ¿Cómo que a bailoteo? Al bailoteo. Ay, qué. ¿Pero quién? Bala. Y no dijo el nombre. Sí. Pero voy a ver. Hijo de perra, te odio, gracias. 200 mangos. Era 100, pero bueno. De arranque, no, se aseguró, pero. Por si acaso. Por si acaso, de repente, puta, me dejó. Es como el que gana la subasta, ¿no? Para el cartonero del Furrey. Baila, concha tu madre, dice. Feliz cumple, Furrey. No dice nombre, no ha dado nombre, solo ha mandado yap, el yap, perdón, y le llevó. FRB Bruno mandó 5 soles y dice: feliz cumple, Furrey, que vive el jamón del país y espero que bailes mi bebito fiu fiu con Pikachu. Anda, Antonio, anda para allá. Allá vas a bailar. Allá vas a bailar. Allá, Pikachu, allá no vas, allá. Me voy a amarrar mi correo, que no se me caiga mi lompa. Guarda. No, pues dijimos chocolate. ¿Cuál es chocolate? Ponle cualquier reparto. Pues lo malo es de que Pikachu no va a escuchar el dos chocolate. Bailes, dice uno. ¿Verdad? Porque pago doble, ¿no? Claro, claro, son 200, son dos bailes. Son dos bailes. ¿Cuál es el baile de la tetera de Alan García, weón? El baile del teteo. El baile del teteo, weón. ¿Nunca lo has hecho? Oh, el baile del teteo de Alan García. Puta, Bruno. Pero esos 200 irán a la billetera del Furrey. Pelado, róbatelo como nos robó el oro. Claro. Total, totalmente. No va a ir nada para mí, gente. Furrey, el baile del chino, dice la gente. Aló. Sí, no. Amárrate esta, dice la gente. Guarda. La gente bien malcriada. Puta, no, puta sí, weón. Son bien malcriados, weón. Debo decir que estoy feliz con el servicio de Pikachu. Lo está dando todo. Me gusta. Estaba entregado el show. Yo siempre he sentido que cuando uno se pone uno de esos trajes, le da un superpoder, weón. ¿Ah, sí? Es como que ya sí. No importa qué chuchabas, ¿no? te libera. Te puedes entregar y ser tú mismo, weón. Sexo. ¿Te entregas al sexo, dices? No, weón, al sexo no. ¿Ves? Pikachu no tiene sexo. Perdón. Pikachu es pa' sí. Niño. No, pero... ¿Cuándo has visto a Pikachu en algo sexual? Ay, en Pokémon. ¿Hembra y macho no? Pero Pikachu nunca ha tenido ninguna insinuación sexual con nadie. Se aparean, weón. ¿Qué pasa? ¿Tú pones la música en tu celular? Ah, y lo pongo acá. Ya. Sí, está bien. Ya, habla. Ya, anda para allá, Antonio. ¿Te acuerdas del chocolate, no? La coreografía no, weón. Puta madre, ¿cómo la cagas? Ponle tu celular, weón. Claro, tú sigue a Pikachu. Tú te la sabes, ¿no? Tú te la sabes. Ya. ¿Qué chucha ha dicho? Ay, perdón. Pica. Puta, ¿qué es esta huevada?
Quiero ver esto. Espérate, espérate. ¿Puedes grabar para... ¿Puedes grabar este para el...? Pues acá está el baile completo, solo... A ver... ¿Qué es esto, huevado? Ya, al pincho, pongo el del King. Ya. Ya, Pikachu, espérate. A las 3, 2, 1. El pie, el pie. El brazo, el brazo. Ya. Este, ahora el otro baile, el baile del chino. El baile del chino. Pero ese ponme la cara en pantalla para ver cuál es, weón. No, es que el baile del chino no tenía paso, ¿no? No, pues no. Ya, el de Alan. Puta, pero el baile del chino creo que tiene copy, weón. No tiene copy, imposible. Puta, yo creo que sí. Ya, gente, porque lo pidieron. ¿Qué? Dale, dale. Freestyle, freestyle. Es una cumbia, es una cumbia. Siga, Pikachu. Gente, que no participe en ningún movimiento político ni nada parecido. Ay, mira, me gusta que Pikachu es del vuelo de Antonio, weón. Ya, basta, weón. Me preocupa la inclinación política de Pikachu, weón. Ya está. Despídate, Pikachu, Antonio. Ahora sí. Gracias, Pikachu. Le quiere dar la mano a Pikachu. Ya, gracias, Antonio. Ahora sí. Gracias, Pikachu. Nos vemos. Chao, Pikachu. Chao. No te han pagado suficiente 100%, Pikachu. Ah. Puta, se lo llevaron. Se lo llevaron. Pikachu te iba a reclamar su plata. Pikachu, ven para acá. Páguenle. Ay, qué gracioso, Dios mío. Chino. Oye, me preocupa. Gente, ese Pikachu se sabía muy bien el paso chino. Sí, ¿no? Ese doblete de botarga en naranja luego. Ese Pikachu es naranja, bro. En meetings. Puta, ya lo digo. Ese dobletea por ahí. Sí, sí. Me había acordado que tenemos que hacer un anuncio importante, weón. Chucha. Puta, me blavo. ¿Por qué no avisas estas cosas, weón? No, la encuesta. Ah, ya, ok. Pero sí, esperemos que Daniel... Gente, ya están más que gozados. O sea, ya... Yo espero que esté... Hay 550 personas. Francisco, se acaba de ser miembro por 2 meses, turista. ¡Vamos! Gracias. Me da risa que... Viste que he hecho mi propaganda de... Que mi cumpleaños es el día del Furrey, que es un feriado y toda la huevada. Uh-huh. Claro. Y es oficial comer carapulca con sopa seca. ¿Por qué, huevón? ¡Ay, qué rico! Como el regla oficial del día, los carros tienen que ser gasolineados un día antes. O sea que el día del Furrey, el carro no puede faltarle gasolina. Es una referencia que mi esposa siempre deja el carro sin gasolina y me llega al pincho. Entonces, sin obligatorio. Todos los 4 de marzo, tanqueas tu carro. Tanquea tu carro y come carapulca con sopa seca. Y moja tu papa, pues, porque al día siguiente ya tiene que estar húmeda. Qué buena. Pablo Vargas dice, ¿con qué creen que el chino electrocutaba, pe? Oh, yeah. Presuntamente. Cale pelado, pe, como siempre. No, y puse como que... Puse eso y un huevo, lo de la carapulca, y un huevo me puso como todo español en los 1800. Ay, me encanta. Muchos lores. Oye, al pelado creo que no le gusta la carapulca. Con sopa seca, ni no. Cagando, pelado. Yo, espérate. ¿Has comido un chincho esa guada? Espérate. El día que comí la sopa seca de un compañero mío del trabajo,
que su viejo vivía en allá. ¿Chincha? En allá, Chincha. Que vendieron una como apoyada. O sea, ¿sí? No, no, en su cumpleaños. Ah. Dijo, mi viejo justo vino de Chincha y trajo sopa seca y la hizo. Y yo, y fue esa comidita que te dan en el cumpleaños a las 2 de la mañana, esto. ¡Oh! ¡Huevón! Es puta, es la mejor puta calapulca que he comido en mi vida. Increíble ese plato. En mi perra vida. Es increíble. El manchapecho es God. Huevón. God. Es increíble. Nosotros, Giselle tuvo una. Ojo, y ese cumpleaños estaba con Lilia y a todos nos acordamos. Siempre, oye, esa calapulca, puff. Giselle tuvo una entrevista de trabajo en Chincha y tuvimos que ir dos veces porque tenía que hacer su entrevista, presentar sus papeles y las dos veces comimos allá. ¡Hala, tío, qué rico! Nos llevamos... Hay un restaurante que se llama Lorena. 40 y pico soles es. Yeah. Tu carapulcra, tu chancho y tu sopa seca. Huevón, un plato da para 3 puntas. ¡A la mierda! ¡Huevada, sí! Nos lo llevamos a la casa y en la casa comimos, pero como campeones. ¡A la mierda! Increíble. Ya me cagaste. Huevón, ¿a cuántas horas está tres el chancho de acá? 3 horitas. Llego, ¿ah? 3 horitas a 140. Así okay, escucha, ¿tú qué dices? Un reto un día, NG. Sí, la hago, va a manejar a Chincha Bacán porque va así a la pista. Sí, sí, sí. Adrián acaba de mandar 5 soles. Gracias, Adrián, para las clases de baile del Furrey. Gente, si alguien da clases de baile, las acepto con gusto. Sí. Soy una pésimo. Una meta para comprar carapulga. Me electrocutaste, Pikachu. ¿Viste la canción de Mari? Me electrocutaste, Pedrito. ¿Ha sacado una canción? Ha sacado una canción. A ver, ponla. Ponla, Daniel, por favor. Antes de eso, 5 soles al NDG Fono. Feliz cumpleaños, Furrey. Fan número 1 del Emoliente. Devuelve el oro. Saludos, pelado. Tonino, ¿a qué hora rompes la piñata? Ahorita lo rompo por ahí. No voy a volver ni mierda y el Emoliente es una cagada. Gente, yo voy en su cumpleaños, ¿verdad? Sí, sí, hay que dejarlo. Solo eso. Por hoy día no voy a decir ni mierda. Mira, y es que me encuentre un Emoliente que me guste, me cae la boca. Es que yo no entiendo hasta ahora qué Emolientes has probado. Varios. ¿Pero de dónde? ¿Distrito? Ah, la no me acuerdo. Distrito. Uno he tomado la Victoria. Ah. En el centro, creo. Y en provincia, no me acuerdo en cuál. Puta, ya me antojaron. Gente, ya me antojaron. Carapulca con sopa seca. ¡Qué rico, pelado! ¡Qué rico! ¿Pero dónde sacas ahorita ese Tonino se pone carretón, güey? No, es que a mí sí me gusta mucho. A mí también. Tenemos un audio de 2 solcitos. Vamos a escucharlo. Y mi suegra hace una carapulca que es... ¡Rey, feliz cumpleaños! Yo lo descubrí hace ya un par de años con la entrevista que le hicieron a Arandana. En ese tiempo la seguía ella. Y curiosamente ya no sigo a Arandana, pero lo sigo a ustedes todavía. Oh. Más que nada porque Arandana ahora hace full gameplay y yo prefiero jugar los juegos que verlos. Okay. Pero bueno, más sigo su contenido gaming y algunos podcasts que son de mi interés. Y nada, un abrazo, que la pases chévere. Te recomiendo, porque sé que no lo has hecho, que acabes Nier Automata. Es el mejor juego que he jugado en mi vida. Okay. Tú creo que lo espirraneaste. Un poquito. Es un juego que cuando acabas recién empieza. Así que nada, abrazo para todos. No, tienes que pasarlo 4 veces, creo. Sí, sí. O sea, son 26 finales. Sí, sí. Tengo que comprármelo. No, pero la base son 4. O sea, lo pasas 4 veces y ya es como yo lo he pasado 2, creo. Ya, sí. Tengo que comprármelo. Y ahí, y el resto... Tengo que comprármelo en la PC y jugarlo así en Mega HD, sí, 4K. 5 soles al NG Fono. Feliz cumpleaños, Furrey. Te la dedico. Y nos envió un audio... A ver, ¿qué le dedica? Un audito, pero para descargar. Feliz cumpleaños, Furrey. ¿Nada más? ¿No escuchaste, weón? Puta. Atrás. Mica, lo más triste es que es un compadre parado en su cama, haciendo así, y no está cachando con nadie. No, no, Antonio. Puta, pobrecito. Sí, estaba cachando. ¿Tú quieres creer que sí? Okay, estás cachando. Campeón, mi causa. Yo también te creo. Yo te creo. Yo le escuché. Solo sonaba la cama, no sonaba nada más. Yo le escuché a ella. 3 soles al NG Fono. Feliz cumpleaños, Furrey. Saludos desde Chiclayo. Tonino, le ganaste a Otárola. Pelado, no mates poco, Floro. Claro, es un huevo, nazo. Y eso no es presuntamente. Daniel, ¿con qué seguimos? Oye, Giselle dice que encontró en TikTok un emoliente frozen. ¡Ni cagando! O sea, el emoliente caliente tiene que ser, güey. Sí, emoliente frozen. Que eso es lo que a mí me llega al pincho. Odio tomar bebidas calientes que no sean café. Ah, yo también, pero... Sopa, todo eso en general me llega al sexo. Emoliente tibio. Yo, literal, yo pido tibio. Y que la señora te lo sopla ahí, sí, que claro, chucha. No, la señora agarra y comienza a pasarlo de un vaso a otro. Así. ¡Tonino bajito! ¡Se toma caliente el emoliente! ¡No! ¡Tibio! ¡Tibio! Gente, a ver.
¿Emoliente? ¿Caliente eres como, o tibio? Como caliente. Esos desgraciados que toman el café frío. ¡Caliente! ¿Tú sabes qué decía? ¿Tú sabes qué hacía mi viejo cuando me pedía que yo le sirviera té, café, algo y se lo servía tibio, frío? Puta, me lo escupí y me tiraba así. ¡Pau! ¡Mierda! Me decía mi viejo... Historias de abuso. ¡Que me queme la boca! No, gente, obviamente mi viejo no hacía eso. Pero... Te pegaba y te decía, tómala ahorita, vas a ver qué caliente está, conchetumare. No hacía eso mi viejo. Pero lo que sí hacía era, mi viejo tenía esta frase, decía, carajo, que me queme la boca, me decía. Oye, ¿sabes qué? Eso sí me lo hizo mi mamá una vez. ¿Qué cosa te tiró una taza? No, estaba tomando sopa y no quería tomar. Y mi mamá me decía, toma la sopa. Asada, pues, ¿no? ¿Qué? Está fría. Toma la sopa. Está fría, mamá. ¡Póngate! Tómalo ahorita. ¿Está caliente? Sí, mamá. Era trauma tuyo el que me mandaste. Me metió un suácate la colleja. La gente, tibio para caliente. En España tenemos un golpe que se llama la colleja. Hirviendo, caliente. Es un quechi en la nuca, pues. Ah, ya. La clásica colleja. Es como, tibio, ¡suácate! Tibio, la gente. ¡Antonio! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Sabes quién estaría frío ahora mismo? Uyara. Tibio. Pero no le está gracias a un milagro. El pelado. ¿Quién? Este conductor. ¡Uy, qué fuego! ¡Uy! El momento exacto de un deslizamiento... ¡Gente, de miren! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ay, Dios mío! El mayor uf de la vida, weón. ¡Mira la pista, huevón! ¡A la pinga! La mañana de este sábado. Y sí, cayendo las piedras. Sí. No, tú ves, lo que está tapando la cámara es el techo del carro, weón. En el distrito de San Mateo. Cabe aclarar que todos los conductores salieron ilesos. ¡Ah, la qué buena! El de adelante... El de adelante parece literalmente una escena de Transformers cuando se llevan un carro por delante, retrocede, weón. Retrocede. Mira. Me estás diciendo que ese man sobrevivió. A la mierda, ese weón. Ve el casino. De nuevo. En redes sociales, Dios, se viralizaron las imágenes. Mira el asfalto, huevón. Ay, pero qué piña también que para que le quede directo. Son petróleo. Escúchame, que se salvó, huevón. Pero ¿por qué se cayeron? ¿Se sabe? Deslizamiento de piedra. No. Según tengo entendido, por las lluvias. Ah, ok. Se aflojó. Oye, Lian mandó 2 euros. Opa. Snorlas y Pikachu bailando. Buena inversión, conche su madre, dice. Bueno, eres cagón, ¿no? Eres cagón, Lian. Ay, Dios mío. 5 soles al NG Fono. Tibio. Feliz cumple, mi poto blanco. Pero admite quién es el campeón invicto desde el año pasado en el Perú. La O. ¿Para qué más? Pero, ¿por qué escupen al cielo? No han visto cómo van ahorita, ¿no? Oye, verdad, chicos, quiero agradecer acá a Pequemanía, así los pueden buscar, que fue nuestro amigo Pikachu. ¿Ah, fue un canje? No ha sido canje, weón. Se ha pagado ese Pikachu. Ok. Y le estoy agradeciendo. Ah, ok. ¿Qué pasa, Antonio? No, perdón. Bien, se le pagó a Pikachu. Y si es canje, qué chucha, weón. No, está bien, pero me dio mucha risa. Que se queje este huevón. En teoría... Pequemanía, manja. ¿Seguro que es eso? Creo que ese no es. Lo que acabas de enseñar es probablemente un TikTok muy turbio, weón. Sí, Daniel, creo que ese no era, weón. Le cuyé, mandó 5 soles. Dice, recuerdo un niño que salía al comercial de Laranje vendiendo su leche en verano y decía, tómale helada. ¿La tomaron helada? XD. A mí me gusta la leche fría. A Pequemanía está ahí sola. Todavía. No, sola. La leche. Pero si es leche chocolatada, encanta. Tiene que ser helada. ¡Oh, qué rico! Leche chocolatada helada, gente. Y el emoliente tiene. Ay, no me sale. Me estaba saliendo el sonido del pez globo. No, claro. Pequemanía ha venido a poner su cuenta justo porque enseñamos una cuenta que tuvo que regresar. Con niñas en ropas menores. Sí, no, cuidado, gente. 10% de descuento, dice, para los que vayan de nuestra parte. Pikachu Hoy, dicen. Ese sería el TikTok real. Okay. Gracias. Otra cosa, Pikachu. Ah, que okay, son shows. ¿Qué paja? Son furros. Gracias. Ahí tienen. Mira, un montón de furros. Oh, mira, tienen de Roblox, tienen furritos. Tienen las cositas actuales. Sí, así. Gente, que si no tienen hijos, Pelado lo puede confirmar. Es bien difícil encontrar animaciones de las cosas que ven los niños ahorita.
De hecho, así todo es bien antiguo. Emily, porque los ahorita tienen a los Teletubbies, que ya no salen, ya son sí, con Chazumare. Emily, el año pasado ya. Barney, pe huevón. Ya me pidió su cumpleaños de Roblox el año pasado. Y cuando fui al mercado así a buscar esta huevadita, no lo recortable, claro. No había. Tuve claro, que mandarle una imprenta yo. ¿Serio? Sí, sí. Yo vaya. Tuve que buscar todas las imágenes, guardarlas, mandarle una imprenta, que lo recorten y yo hacerlo. Concha, vaya, qué chambo. Y de hecho, Emily, te cuento que Emily, todos los años de su vida, siempre hemos ¿cambia? Dicho. ¿Qué quieres de cumpleaños, no? Un año fue poco yo, otro año fue claro, Pepa. ¿Qué tema? Sí, sí, es como que es un vacilón de cada año, ¿no? Claro. El año pasado fue Roblox y este año ha pedido que vuelva a ser Roblox. Chucha. Es el primer año que repite Emily. Dime que guardaste las huevadas. No. No guardo ni mierda. ¿Qué guardo? Para reciclar. Y luego me dicen a mí, conero. ¡Puta madre! Guardaste, puta, qué asco, huevo. Guardaste, pero... Un segundo. Oye, chicos, acuérdense para el cumpleaños de Emily, que ya es en abril, voy a hacer no sé, algo arepe para que le regalen cositas a Emily. Oye, pero... Gente, estamos... Antonio. Para su colecta. Pues así, quiero hacer un test de cuán potoblanco eres. Voy a nombrar comidas que se comen en cumpleaños y tú me tienes que decir si la conoces o no. Ok. Se viene la funada. En cumpleaños... Espera. ¿Estamos hablando de bocaditos? Bocaditos. ¿O de...? Cumpleaños que te pasan plato de fondo, porque también he estado en esos. No, bocaditos. No es un cumpleaños que de la nada pasan puta, un asado con puré. Ojo, ¿sí? Ojo, estamos quemando contenido. ¿Todos los cumpleaños no pasan eso? Estamos quemando contenido. Digo, nosotros no hacemos eso. Eso es un tier list, tranquilamente, pero bueno. Ya, ok. Le ahí hacemos un tier list, la misma guay. Arroz de colores. ¿Qué? Arroz inflado, pe huevón, de colores. ¡Ah! Arroz, como el trigo atómico, algo así. Algo así, no, pero es arroz. ¿De comida? No, dulces, bocaditos. No he comido. Para esto, debo decir, como siempre, ayer fue lunes, hizo su tier list de dulces de... ¿Cumpleaños? De cumpleaños. ¿Y qué aberración han dicho? Puta madre, bueno, siempre se tienen que mandar una, weón. No, eso bueno, ya lo hacen a propósito, sí, para que la gente lo vea. Está armado, ¿no? Sí, está armado. No pueden decir esa jugada. Pero igual, mira. Armado. No puede ser de verdad eso. Igual me cago de risa. Es un cago de risa. No se pelea, weón. Yo nunca he visto que en un cumpleaños den arroz. Yo nunca he visto en los cumpleaños. ¿Nunca has comido? La almohadita naranja. Ojo de perra, ¿qué chucha es esa eso? Esa almohadita que es como tortis. ¿El cereal? Que es como tortis, pero es inflado. Ah, ya. Sí, eso en sí. En lugar de tortis, es inflado y es dulce. Esa almohadita eso sí, es una sí. Cagada. Horrible esa mierda. Riquísimo. ¿Qué? Es igual que el cocoliche. Riquísimo. Una mierda. Una cagada esa almohadita cocoliche naranja. Cocoliche increíble. Su cocoliche terrible olé olé. Ah, obvio. Qué rico. Dulce de pituco es eso. Olé olé congeladito. Olé olé es un postre, huevón. ¿Quién chucha vende eso como dulce, huevón? Postre, pero ¿qué se va a hacer? Pues es una mierda así. Es así embolsado. Eso costaba plata de chibolo. ¿Quién costaba 10 céntimos de chibolo? No. ¡Qué chucha! La hueá, puta, el helado. Está loco, bro. No, es un marshmallow bañado en chocolate. Nada más. No vale ni mierda. ¿Qué más? Mazamorra o arroz con leche. Obvio. En su vasito. Mazamorra y arroz con leche. Uy, ¿okay? Nos peleamos. ¿Cuál? Y combinado. ¿No te gusta combinado? ¿Qué hablas? Me gustan los dos por separado, pero no combinado. No, sí, huevón, la combinada es lo más rico. Es raro el sabor, huevón. Es raro, en especial cuando es zambito y no es arroz con leche. No, tiene que ser arroz con leche normal. El zambito sí, no pasa el nada. El zambito me llega al sexo. Ojo, 30 soles al NDG Fono. ¡Ay, ay! ¡Epa! ¿Qué dice? Dice... Que furré y perreé con el Pikachu. Pero llegó un poco tarde. Ya se fue Pikachu, Miki. 20 minutos tarde, hermano. Sí. Pero gracias. ¿Qué más? Ya hay dos audios. ¿Ah, ya no hay más comidas? No me acuerdo. Bajito. Es que no me invitaron a cumpleaños. Joyara. ¿En serio? Yo solo celebré un cumpleaños de un amigo nomás. Pero los bocaditos que ha dicho todos son una mierda. No, iba a decir un trauma en mi vida acá, pero lo guardaré para el poco floro de cumpleaños. De cumpleaños. Fiestas infantiles de cumpleaños. Claro, fiestas infantiles no sería el peor cumpleaños. No sé, pero... Fiestas infantiles, yo creo que anécdotas de fiestas infantiles hay anécdotas de fiestas infantiles. Cantidad, weón. Hola, Furrey. Aquí tu amigo Mickey Mouse te manda un gran saludo por el día de tu cumpleaños. ¡Jojo! Ven a visitarme en Disney World. Aquí puedes venir. No como al E3. Tonino, cáchame lento. ¿Por qué acaban así? Madre, todo sexual. Pero hay otro, ¿no, Daniel? Estúpido, dijiste dos.
Eran dos, pero huevón, mandó dos. Oye, ¿el Zambito ya lo mataron ya? ¿El arroz Zambito? No, no, el Zambito de Bimbo. Ah, no sé, la otra vez quise comprar uno y la señora no me lo quiso vender porque estaba vencido. Antonio, te voy a decir... Fue en Arequipa, fue. Oye, en Arequipa, todo estaba vencido. En Arequipa fuimos a una bodega y todo estaba vencido. Éramos yo, un Zambito. No, joven, está vencido. Oye, pensé, ¿qué tienes que no decir? Eso. Vale decir, nos gastamos como 400 soles en esa bodega de mierda, huevón, puta. ¿Qué? Huevón. Eso es muy cierto porque el pelado... yo estaba detrás del pelado cuando estaba pagando y yo dije, pa, serán 30 mangos, huevón. Entonces la señora comienza a contar, 50, 60, 80, 90. Y yo, ¿qué, huevón? Era un pinche plata. Puta, que fuimos a una bodega, yo cogí mis cuates y mi Tampico. Y estos hijos de perra, puta, un helado, puta esto, puta wafer, puta... No, agarran unas papas de puta de 15 mangos. Papita de playa. Y este huevón, uy, mi queque. Y el otro. No, mi queque costaba un sol 50. Bajito. Ese agarró tres atunes. El lechero... ¡Agarró tres atunes! El lechero mandó 5 soles. Es en serio. El Furrey ha dicho que el cocoliche es un asco. ¡Pelado! No, en verdad sí me gusta el cocoliche. Cuando este bolso lo ha dejado... Antonio es un falso. Sí me lo comí. No le crean. No sí, le crean. Pero no me comí, no me gustaba antes hasta Antonio que este huevón... ¡Antonio se la come! Así es. Tonino puede dar fe. No, es verdad. No me gustaba. No me gustaba hasta que pelado empezó a grabar Wilson en la oficina y se dejaban su bolsón de cocoliche, los muy asquerosos. Y una vez lo cogí y dije, a ver, voy a probar esta guada. ¿Te acuerdas cuando grabábamos radio sábados? Y toda la silla, gente, llena de basura. Jamás los odio. Toda la silla, puta, cochino, botella, botella, puta, cuate. Oye, este comentario me cagó. Mazamorra congelada que vendían en el colegio. ¡Rico! ¡Rico, rico, 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 rico! ¿Qué chucha mazamorra congelada? Es... un manjar. De colegio conero. Puta, no sé qué. Había ya me cagó con eso, ¿ah? En mi colegio. O sea, me estás diciendo que hacían como raspadilla de mazamorra. No. Es como. O sea, es como la gelatina. Simplemente la mazamorra la dejas enfriar y la metes a la refri y te la comes como gelatina. Ah, no sabía que se. Pero bueno. Ah, es la mazamorra de sobre, me estás hablando. Bueno, la mazamorra normal también puede. Sí, es que se cuaja un poco la claro, mazamorra. Claro, pero sí, no sí, como sí. La cuando, gelatina. Pero no como la gelatina. Cuando claro. Está helada, sí comido, pero no congelada. O sea, no congelada, sino... Claro, congelada es diferente claro, que helada. Fría de refri, digamos. Sí comido fría de refri, obvio. De hecho, a mí me gusta más que caliente fría. Me gusta más fría. No, fría es bien. Caliente fría. No me gusta tanto. Antonio. ¿Qué? Voy a decir una cantidad de que nos acaban de yapear y tú me dices si leo el mensaje o no. A ver. 0.90 céntimos. ¿Leo el mensaje o no? Es casi un sol. Sí. Vale. Okay. Dice, casi. Perdón la pobreza, Furrey. Tonino, milord. Full zapallo para el Furrey con chasumare. ¡Zapallo morado! Gente, todo zapallo morado. Si quieren hoy día que le dé al Furrey. Hoy era, hoy. Perdón. Me emocioné. Hoy la gente sí ha comido mazamorra fría. Zapallo morado, gente. Fría de refri, ok. Sí, obvio. Sí, o sea, fría sí. Obvio. Oye, chicos, antes que me olvide. Daniel, link de la encuesta, por favor. A ver, alguien hace mazamorra y la metes más, a la refri. Enséñame el post si puede, Daniel, también. No la dejas afuera. Sí, tranqui. Mándalo de una vez. A mí me gusta la mazamorra, pero de maicena. Chicos, aprovecho para saludarlos, ¿ya? Es rica. Es rica. Aprovecho, estamos hablando nosotros. Sí, todo está aprovecho para saludarnos. Lo siento. 91, Mauro Tosaico, Arturo Tomaya, José Soto, Luxari, Soy Tonino, Panetón. Faltan 20 minutos, ¿verdad? Carlos Chacagua. No estoy despidiendo, estoy saludando, nada más. Carlos Barra, Miguel Ángel, Ediciones VG, Yahir, todos zapallos morados. Está lleno de zapallo morado. Bro. Jaime Zacarías. Zapallo morado. John Quintanilla. ¿Qué se llama eso? Kevin ¡Berenjena! Zapallo morado. Kevin Jean-Pierre. Diego del Río. Random. H. Martín. Alexander Sotelo. En los últimos se están pidiendo con. No sé qué chucha está hablando de pelo, ¿verdad? Natalia Manrique. Twitch, Miguel Ángel. César GB. Pelada, el Furrey en Instagram. Tenemos tu post. Gracias. Está haciendo la. Chicos. Por favor, en el link, aquí ahorita, en el link destacado, que está en el comentario destacado, hay un link. Es una encuesta de Google, gente. ¿Sí? Ayúdenos. Si consumen NDG,
cualquier cosa de NG, por favor, respóndanla. Por favor. Es es una encuesta anual que hacemos para tener feedback sobre qué les gusta, qué no les gusta. Por favor, please, dense un tiempo y las partes también. Por que favor, son ponme la siguiente foto, weón. Ponme la siguiente foto, bro. Esa. Gracias. Voten por el 2, gente. Es en verdad, solo es una encuesta de Google. No lo pienses, solo goza. Para tener para tener su feedback, increíble, su comentario de lo que hacemos en este canal, chicos. Y nada, gracias. De hecho, tiene un montón de comentarios este post. Ay, sí, tiene un huevo. Sí, me sorprendió. Muchas gracias, chicos. DNG. Así que nada. Nos faltó bailar Chipi Chapa con el Pikachu. Oh, era Chipi Chapa. Y Chipi Chapa me muerde la cabecita. Vamos a... Solo quiero decir que se acerca mi cumpleaños, 14 de marzo. Guarda. Daniel, ¿cómo te digo? Mano, todo el presupuesto se ha ido en Pikachu. El presupuesto de cumpleaños del mes. Íbamos a ir a comer. Medio año. Se ha ido la torta ahí en Pikachu. Íbamos a ir a comer, pero ya fue. No, a comer vamos. Ah, ya. ¿Rodizo otra vez? Rocky. Hoy día la gente acá en la oficina se quejó y me dijo... ¡Bajito! Bajito Rodizo. Bajito es Rodizo, hermano. Yo no sé qué chucha quieren ir a comer. Bueno, Rodizo está 80 soles, creo. Bueno. Bajito es Rodizo. ¿Qué vamos a la bisteca a sufrir entonces, weón? Pelado dice que la bisteca de acá no le gusta. Huevón. La acá es bajaza. Y de ahí él mismo salió. Dijo, Kilo. De él salió, ¿ah? ¿Eh? ¿Kilo cuál es? Kilo es rico, huevón. Ah, eres bajito tú, weón. ¿Kilo no es el de los festivales? Yo no lo llevo a Kilo. Pero no sé, pues, ¿cuál es? Kilo es 10.000 veces mejor que Rodizo. ¿Pero dónde es, pues? O sea. ¿Y qué es? Es carne. Pero así como Rodizo, que te traen un culo de carne. No, es más achorado. Papi, no, a mí lo que me gusta de Rodizio es que puedo comer toda hasta que no puedo comer más. Ah, ¿tú quieres un buffet para tragarte? Quiero tragar. Ya, puta, Rodizio, pero... Oh, pero es rico, estaba rico. Sí, este huevón, no sé qué se queja, estaba rico el último. Vamos a llevarlo a este huevón más bien. Bajo. Necesito ir, huevón. Buena pregunta. Yo me hubiera aquí, huevón, te cagaste. Ah, como a ti te llegan a comer los otros, sí, ahí sí no te quejas, ¿no? No desprecies. Este jamás he despreciado NDG, gente. Yo siempre estaba acá. Tonino. La verdad que sí. Rocken dice... Kilo más bajo. Oye, más bajo que... A ver, espérate, ya. Kilo es bajo. Yo también es que nuestra pero, gente es de plata. Pero ¿sabes? Comparado con Rodizo. Bueno, yo le dije, pero vamos a carnal, pero no quiso. Espérate, el dinosaurio Ficho mandó $10 y dicen, tomen mis 10 coquitos. Feliz cumpleaños, Furrey. Disfruta tus zapallos morados. No son bajitos. Y todos griten en coro. ¡Ga! 3, 2, 1. ¡Ga! Solo me pusiste el 3-2-1. Me encanta que lo hizo, lo pensó, ¿ah? Lo pensó, sí. Todos digan, 3-2-1. Bien jugado. Bien, bien. O sea, yo quiero un sitio que sea de carne, pero que no me traigan un plato de carne. Claro, un montón. Quiero un culo de carne. Claro, Rodizo está bien, entonces. Ahora yo no quiero, ya. No, está bien, en verdad. O sea, si quieres comer un... Vamos a la bisteca original, pues. En kilo. Conquistadores. Claro. Debe seguir siendo un poquito decente. Pero es que él me dice que está baja. No, la de acá, la de Salaberry es... Caca, huevón. Caca es poco, sí, es baja, bro. Es bajita. ¿Alguien puede confirmar si la de Conquistadores sigue con el level o ya no? Yo comí en la de Conquistadores el año pasado. Es que, huevón, en la Conquistadores puedes comer carne, pasta, sushi, claro, es que postres, hay todo. Todo, huevón. Y me hincho y yo tenía mi circuito para hacer, huevón. Tenía mi orden para comer. Es que siempre celebramos los cumpleaños ahí. El tema también es de que yo la última vez que fui aquí a Bisteca, que ha sido hace 5 o 6 años, o sea, fue la de acá... Pero fue una experiencia tan horrible que no estoy dispuesto a gastar mi dinero. Es como ahorita, por ejemplo, ese sitio que fuimos a comer ceviche el domingo, ya Lili me tiene jodiendo meses y años. Ah, ¿verdad? Espérate. ¿Qué tal, O sea, bien. No estaba guau. Wow. O sea, bien. Ojo, demoraron 40 minutos más después de que se fuese a traer la comida, güey. No, demoró la vida al sol. No tenían ni siquiera ventiladores. Horrible, ¿ah? Me pidió una causa... De pulpo al olivo, porque yo dije, ya una causita, puta, hacer algo así, pues ya la tienen hecha, la van a cortar y me la traen. Claro, y chill, huevón, me traen como que dos pingas, porque eran dos pingas, huevón. Eran paradas la causa. Dos causas en forma fálica, rellenas de pulpo al olivo troceado, que el pulpo, si no puedo masticar el pulpo así, el trocito de pulpo, no, ¿qué chiste tiene, no, huevón? Troceado me pueden haber metido cualquier puto marisco y me dicen, sí, es pulpo. Es pota, seguramente, huevón. Con pulpo al olivo, o sea, con al olivo, dos mierditas así, weón. 30 soles. Abajo. ¡Es papa, weón! ¿Puedes darme puta más, weón? O sea, rico, pero weón, me quedé con hambre. Me parece muy pendejo esa mierda. ¿Solo comiste eso? Es que yo en mi cabeza había comido canchita, pues. Habíamos visto Doom. Ah. Está lleno de canchita. Y dije, ya, una causa,
me quedo tranqui. Puta, me quedé con hambre, ojo, imagínate. Ojo, acá la gente confirma que la bistec de Salaberry es una mierda. Sí, sí, es malaza. Acá hay alguien que puso, vayan a la de Primavera es Goti, pero en Primavera es Rodicio, no es bisteca. Bisteca no hay en Primavera. Pelado. ¿Qué? Vamos a la seño que vende ceviche de 50 céntimos en bolsita de mi colegio. Cos. Ni ella vende ya 50 céntimos. Se murió. Ya fue eso. Todo ha sido cítrico. Alguien puso confirmo conquistadores, pero no sé si se refiere a la comida. Sí, o conquistadores. Como que la mejor, claro. Para claro. Mí conquistadores es sí. Ah, conquistadores. Bistec de conquistadores. ¿Qué tal el ceviche? ¿Bien servido? Estaba bien. No estaba rico. No estaba wow, qué increíble ceviche. Man, de hecho, la vez pasada fui al Punto Azul de acá de Javier Prado, uh-huh. Que no iba hace años. Ya, yo hace años era rico, pero hace tiempo no iba. La vez pasada fui con Yalín. Puta. Tan rico como lo recordaba, weón. Ah, manja. Qué rico ceviche, weón. Puta, ahí sí te la doy. Punto Azul sigue siendo rico. Puta, Punto Azul sí. Sigue siendo rico. Sí. Tonino, dímelo. ¿Qué harías si vas a Esalud para operarte la vesícula? Jamás iría a Esalud. Pero te hacen la vasectomía. ¿Qué es Lili? Adiós, esposo de la bisteca. Lili, no nos va a auspiciar la bisteca, pe, menos este programa. Bisteca, no, yo te amo, tú sabes. La bisteca oficiaría a Jesús del Zamora, pe, no sé. Claro, pero, alguien blanco. Alguien blanco, pe, huevón, puta. Acá hay mucho marrón, gente. Yo no doy abasto ya. Vamos a ver el caso de un hombre en Argentina que lo operaron de la vesícula y le hicieron la vasectomía. ¡Ay, qué fue, huevón! Puta, se equivocaron de hueco. El hombre fue a operarse de la vesícula, pero le hicieron ¿fue una en Perú? No, Argentina. Argentina. Y ahora. Hace un ciudadano de Córdoba, Argentina, de 41 años, debía operarse de la vesícula. Sin embargo, los médicos se equivocaron de procedimiento y le hicieron una vasectomía. Jorge, literalmente yo si hubiera sido médico. De vesícula para el martes 27 ¿qué, de febrero. ¿Qué toca este botón? La operación ah, vasectomía, ya. Por la institución. ¿Por qué no está afeitada la pinga? ¿Qué fue? Tú sabes que te tienen que afeitar, pues. Oye, ¿por qué no está afeitado? Ay, qué chucha. Ay, ¿qué importa, no? Ay, qué chucha. Dos soles al NDG Fono. Para la gaseosa por el cumple de Daniel. ¿En serio? Y envió un audio. Su Concorde de piña, la vamos a comprar. ¡Furrey! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Este año no hubo regalo porque el año pasado te dimos cartas y vendiste las cartas para comprarte más cartón. ¡Como tiene que ser! ¡Basuta! También ahí poniendo mi granito de arena para que Daniel pueda comer el día de su cumpleaños. Gracias, Miki. Bien. Ojalá que llegue este día. Diego el Río mandó 5 soles y se vayan a la Cuadra del Salvador. Es buenazo. Uf, la Cuadra del Salvador es muy rico. ¿Cuál? La Cuadra del Salvador. Así pero sí. La de San Isidro. Tenemos. La de San Isidro es bien un rica. Audio más. ¡Feliz cumpleaños, Furrey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Pásale de puta madre con todos. Con tu perrito de bolsillo que. Que bueno, para mi gusto lo odiaría, pero tú lo debes querer mucho. ¡No, Chuy, bueno, chévere! Aprovecho también para saludar a mi Dios. ¡Tonino, te amo, Dios! ¿Por qué grita así? Me encanta, está bien, me encanta. ¡Esa es la energía! Mucho amo. Grita, ven, les contagio. Amo, sí, amo. Así como amo a Manuel, que se acaba de hacer turista por un mes. ¡Feliz Kung Fu Rey! Por más años coleccionando cartón. Sí, arruinando a mi familia. Sí, yo no entiendo por qué no dice ahí Feliz Kung. Weón. Puta Lili dice, NG lo auspiciará el Corralito nomás. Uy, Corralito. ¡God! ¡Oye! ¡Compi llegó, weón! Muchas gracias por la mención del parte de Team Compi. ¡Ey! Puta, tienes un lacayo, compi. ¡Bravazo! Un abrazo lacayo. A la gente de Compi. Bien, Compi. Al yape. Ahorita. No, mentira. Muchas gracias, amigos. Chévere, ay, compi, gente, mío. Para buscar sus huevas. Ay, Dios mío. Ay, ya vamos con los memes, ¿no? Y está bien. Mi causa está dado vuelta como una media. Mira. ¡Que se te gente, es muy rápida la gente. Puta madre, esa imagen de mierda del pelado que tiene el Steam, weón. ¡Oh, cambia tu foto, weón! ¿Verdad? Esa la sigue teniendo en Steam. Sí, weón, ¿no? Horrible su foto. ¿Qué es esa weón? Buena foto, weón. Al araco, carajo. Al araco, pelado, conchizo muerto. Beto, si... Espérate, yo les di el real clip en Poco Floro para que hagan un meme hoy de Tonino. Vamos a ver si lo aprovechamos. ¿Qué hablas? Espérate. Te hice decir una cosa sin que te dieras cuenta. ¿En serio? Espérate. Alguien pregunta o dice que su mail se lo han hackeado y con ese mail era premium de este canal. Gente, si alguna vez le hackean su correo, contacten a soporte del servicio de correo. O sea, Google, Hotmail, ay, todos sin querer. Tienen
tienen un servicio, una forma de recuperar tu correo a pesar de que te lo hayan hackeado y hayas cambiado tu contraseña. ¿Cómo desbaneo a alguien, weón? Ya, la cagaste, weón. ¿A quién baneaste, weón? Controla el suprimir. Rechazaste la invitación de tu viejo a las... Bob, rechazaste la invitación de tu viejo a las cariñosas. ¡Cabrón, soplón! ¡Qué chochoro va! ¡Polo, polo! Rechazaste la invitación de tu viejo a las cariñosas. ¡Cabrón, soplón! ¡Qué chochoro va! ¡Bigotes! ¡Basura! ¡Puta, el tracking! ¡El tracking! ¡Qué huella, weón! Bien, bien, me gustó esa, me gustó esa. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pone? Espérate, retrocede, por favor, Daniel. Pausa. No, no, retrocede y pausa. ¿Qué pone? De... Div Gronecito. No, creo que no lo he cambiado. Toda la vida, arroba hotmail.com. Ya, entra. Wilson Porta, al mes. Meteora, ve. Linkin Park, ve, weón. ¡Zumbido, zumbido! ¡Oh, qué buenas épocas! La puta madre, el zumbido. O sea, el zumbido era todo, weón. Puta, qué ricas gileadas por Messenger, concha. Yo tenía una de esas que era como Gatling y tenía, y se abría y tenía un escudo. Entonces podías disparar y cubrirte, bro. Era bravazo. Bravazo. Pero no tenía amigos con quién jugar. Solo como un gente, ¿por qué no suben esas huevadas también a TikTok, gente? Súbanlo a TikTok nomás. Súbanlo, súbanlo en una cuenta random, gente. Bueno, que no muera ahí eso, weón. No. Ah, dice el mensaje era el abuelo de Tonino. Ya era. El abuelo de Tonino tuvo un conche su madre. Conche su madre. Se lo tiene escoliosis, weón. A ver, a ver, a ver. ¿Qué son esos huevones? ¿Qué fue? No, no, sube, no, sube. El video, el video. Ya lo vimos. Ah, ya lo vimos. Ah, eso es lo de Panda que se sacó la mierda. Sí, okay. Sí, sí. Oye, ¿por qué? Oyara, Tonino y sus primos. Madre, esa imagen, weón. Qué gran meme es esa imagen, weón. Los reales y yo. A ver, que eso es lore de Pocofloro también. El lore de Pocofloro, weón. ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? ¿Qué dice? Tony Loss pensando mil y un forma de autochuparse el pene. Gente, ya confirmaron que todo el mundo lo ha probado. Malditos enfermos todos, weón. Menos Furrey. Es que, ¿por qué haces eso, pero? Oye, oye. Espera, oye, espérate. Compi mandó 30 soles, ¿ah? ¿Eh? Gracias por la mención de parte del Team Compi. Corazoncito. Oye, te lo dijimos de joda, Team Compi. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias. Joel, les recomiendo una cevichería que se llama La Caleta del Colorado en Surquillo. Es el mejor que he probado. Si les dice mi nombre, y yo pagaré la cuenta. ¿Qué? Oye, ok. Daniel, apunta. Ah, bueno. Vamos 14 a comer ahorita. 14, vamos. ¿Ahorita? 14 huevones, vamos a ir a comer. Para ceviche. Llevar tres ceviche platos. Para cada uno. Oye, si es en serio, escribo al WhatsApp pues, para coordinar. Oye, Tonino, no te vayas. ¿Mm? Aún eres mi mejor amigo. ¡No, Tonino, no! ¡No! Esa es por la historia que contó Pocofloro, ¿no? ¡Cómo odio esa puta película! Es 500 días. Espérate, espérate. ¿Cómo verano? Odio esa película? ¿Por qué? ¡Película de mierda! ¿En serio? La odio a esa película y esa huevona, yo la mataría, weón. Yo soy el pie de la película y la atropellaba con mi carro, esa huevona. Hija de perra. No se pesa, pero... Qué horrible esa película. Ay, ahora es? Puedo autochupármela, pero yo nomás digo, nadie lo ha intentado. Capaz si me ayuda. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué quieres? ¿Que te parta la columna, weón? No, madre, no, mira, mira. Sácala. Procede. No, ¿por qué? La madre, bro. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? No te toca. Está nervioso. Ah, ¿verdad? Estaba nervioso. Es que esa... Ay, mierda. ¿Qué pasa? Tonino, tal que me seducía, wow. Ay, mierda, ¿qué me pasó? Gente, pero pregunta importante. ¿Por qué no sacan clip del vídeo? ¿Verdad? Es más fácil. Sí. Es más fácil, pero bueno. Es más, yo diría que ahorita veamos esa parte. Radio Mar, categoría mente superior. ¡Ay, qué rico! Pelado, ¿qué es eso? Pelado y la mirada chévere. ¡Uy, qué buen Photoshop! ¡Esa es la mirada chévere! ¡Uy, qué bravazo! Mira, Ultimate. Ha puesto Ultimate. Lore. Bien, bien, bien. Gracias, papi. Quien quiera que sea. ¿Quién es? ¿Quién es? Leonson. ¿Quién? Ese va a ganar hoy día. Está bonito. Este coche, su madre. De la nada sacó un concurso, veo. Sí, de la nada. Cuando siempre regalamos ahora código de Steam al más chévere.
cuando la tibia te hace la chupamatraca 3000, puta. Sí soy. Puta, la otra vez me salió un clic de la cotorrisa, weón, que justo estaban hablando de que... Ay, puta, estaban hablando de sexo oral, weón. Ajá. Puta, y justo hablaban como que... Ay, que a veces te la... o sea, hay un nivel que puede ser mejor eso que el sexo. Maña. Y empezaron a hablar de esa mierda. Pero me encanta porque empiezan a hablar muy, O sea, ¿cómo se dice? Muy contextual, o sea, muy real, weón, muy sexual, weón. Es que ya, si estás hablando de ese modo, tienes que hablarlo real, weón. Tienes que hablarlo real, weón. Chucha, Daniel dice, no sé hacer clics, muchachos, por eso hago imágenes. Está bien, mi clink. Está bien, lo que sea, hay, está bien. Hay, hay un botoncito que es una tijera en YouTube y puedes decirle qué minuto, qué minuto. ¿Cuál es el sentido de la vida? Puta, fíjate. ¿Por qué estamos aquí? Fili, cuando se enchufa, gente, se olvida. Me metió un manazo. Fili está en su mundo, en la realidad virtual. ¿Ya está? ¿Se acabó? No hay más. Allá. Tú no te estás poniendo esos retos de no quiero ir con mi invocación, no quiero ir con mago, no. Ya, normal. Manco. Si está en el juego, es para usar. Ya. Háganlo como sea. Ahora, claro. Hay una zona del mapa en la que te pones en una esquina. Sí, lo sé. Además, hay un bug. Leo bajito. ¡Bajazo, Leo! Le metes bajito. Mira mi cara. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes con nadie, en especial con tus héroes. Esa zurda. Los que siguen contenido de gaming, nuestro canal nos dicen gamers, hacemos contenido de gaming todas las semanas. ¿Qué es eso? ¿Por qué está Tonino ahí en la esquina? No soy yo. ¿O sí soy yo? Sí, eres tú. ¿Qué es marrón, no sé. Pensé que eras tú. Es Gala, creo. Ah, no. Creo que es la pantalla de Opera cuando ves algo. Ah, ya. Ah, ok. Está mal, güey. Ay, mira, que enamora. Espérate, ese es tu clip cuando la callaste, la huevona. ¡Oh, ya me acordé! Cuando le tapo la boca. Puta buena. Ya entendí, ahora sí. No lo pienses, solo vos. La puta ahí, vota por Tony Sex. Tan rápido. De verdad, Tony era Brooke, ¿no? Puta. Oye, ¿dónde? La sacaron de ahorita eso, ¿no? Ah, lo cortaron. La dio su pantallazo. No han cortado nada más, weón. Puta madre. Referencia, ahora sí. Referencia a Poco Floro. Está mal, ¿no? ¿De dónde es esa foto? De Messi. Por Floro, ni cagando, tu dinero es nuestro ahora. Así es. Todo nuestro. ¡Oh, Yara! ¡Oy, suave, perdón! Con la mamá. A la casa de su amigo. Puta madre. Gente, mentira, eso es totalmente falso. Oh, no puedo creer que no hayan aprovechado la huevada que dijiste en Poco Floro, weón. Bueno, no lo digas mejor. Porque lo van a aprovechar. Eso es ahorita. ¡Furra! Dice, contexto del audio dedicado al Furrey. ¡Furra! ¡Uy! Pikachu, ¿qué te la pone? Esto con Jesús. Han cortado huevada tras huevada nomás. Puta madre. ¿Qué dice? ¡Qué buena! ¡Tapó a todo el Pikachu, el pendejo! Tony. Tony no modo ataque, hoy. ¿Pero qué dice el texto? Tony no modo ataque. Tony en modo ataque. Allá, chucha. Literalmente. A ver, video. ¡Oye! ¡Están compilados! ¡Oye! ¡Por de nuevo, para que Tony no vea! ¡Oye! ¡Todos! ¡El de Chuy, weón! ¡Puta madre! ¡Ay, bravazo! ¡Gracias! ¡Qué gozo, Liam! ¡Feliz cum! ¡Ahí está, mira! ¡Feliz cum, furre! ¡Oye! ¡Por fin! ¡Feliz cum! Como debe ser. Feliz puta, con gente. ¿Habrán cuadrado eso para que salga? ¡Yara, ahí? Yara! No, puta, ese video es muy turbio. Biscola, emoliente, pero bueno. Emoliente es básico, gente. Mejor que la biscola, 10 mil millones de veces. Bajito. Tony, por
que te agarras tanto la pinga. No, no, solo dije para el bebé. Déjate de agarrar la pinga. Estaba bajando el cierre, gente. Perdón. Yo emocionado, weón. Hablando emocionado. ¡Ay, escucha tu madre! ¡Escucha tu madre! ¿Sabes qué es lo peor? Que ese es tu nuevo look, weón. Sí. Así con el color, puta madre. Con tu camisa y tu short del mismo color. Sí, weón, puta madre. Weón. Popichupa, colmo, puta madre. Nadie se está cagando de risa, weón. Nintendo de Spider-Man. Ese Pikachu, me la cagada. ¿Qué es? Tomando emoliente en mujeres al mando. Ah, es que eso fue meme también, fue lo de cuando hicieron su emoliente, ah, sí, me acuerdo. Sí. ¿Qué es eso? Dice, no es meme, pero gozo la, en él. La, oh, gozo, la, gozo. En la Javier Prado, dice. ¡Cachao! ¿Qué chucha la Javier Prado? ¡Cachao! Javier Prado. ¿Cuándo la favorita qué? Haz un out, A ver, a ver. ¿No tiene audio? ¿Pero qué dice? Cuando la favorita ve a Tonino. ¿Qué fue? Oye, hablen bien, escucha su madre. Madre, deja auto mal, chuparte la pinga, po. ¿Qué dice ahí? Ah, ya, lo del CD. Hoy no hablamos de eso. Oye, ¿verdad? No hablamos de Otaro, él es idiota, weón. Solo quiere decir el meme, el clima de Cenami hoy día, ¿no? En Lima, 30, provincia, Otarola, 68. ¿Más caliente? A mi Dios. Ah, sí, el audio. Manito, que sacan imágenes de los audios. A ver. Qué bueno, hijo. Ay, Dios mío. Qué buena es esa parte del Poco Floro. Gente, escuchen el Poco Floro de esta semana. Gente, acá tienen el formulario de NG para que nos den su opinión sobre el contenido que hacemos para mejorar este año, para seguir haciendo cosas, saber qué les gusta, qué no les gusta. Comentario destacado, dense 5 minutos, por favor, respóndanlo. Pueden hacerlo de su celular, de su PC. Es una encuesta rapidita. Los convocados. Y los convocados. Vamos a los convocados, Daniel, por favor. El día lunes tenemos pichanga. Recuerden que para participar... Todos los premium pueden participar de la pichanga. Hacemos un sorteo y dependiendo su nivel, hay diferentes cupos para la pichanga. Los queremos mucho, chicos. ¿Qué más? Me parece, o la PC que están streameando se quedó sin audio. Ah, no, no creo. No, fue ese video que no tenía audio. Sí, fue ese video nomás. Ahí ya somos los convocados, chicos. Han tornado de memes. Tonino, hoy cae la casino de mente otra vez. Oye, gente, hoy día, después de este programa, en Twitch, soy Tonino. Guerra de galletas. ¡Guerra de galletas! La mejor galleta. ¿Cuál es su mejor galleta? Robert dice, necesitan mejorar peruana. Sus cuestionarios. Ah, ya, creí que íbamos gente, a hacer galletas. Si alguien sabe, yo me acuerdo que a mí, cuando estudié en marketing, tuve un curso de un mes de cómo hacer encuestas. El arte de hacer encuestas es muy pendejo, sí. Yo también tuve uno, pero me zurré en el curso. No, yo lo intenté aplicar y en verdad es muy complicado. Ya, si alguien sabe hacer encuestas y quiere ayudarnos... Yo creo que a nadie le gusta hacer una encuesta, pero es importante. Sí. Escuchen, el año pasado 400 personas respondieron a la encuesta que hicimos el necesitan año pasado. Mejorar, ya. No. Sí. No, y nada, lo hacemos como podemos. Ah, ¿qué? ¿Tanto así de las encuestas? Hay un gran arte detrás de hacer encuestas. Y ¿quieres hacer pelea? No hay pelea. ¿Cuál es la mejor galleta? La Blackout. ¿Qué? Esto está cagado. ¿Cómo que la mejor galleta gracias, va a ser Blackout, Angelo. Hermano? Peruana. Sí, peruana. 100%. Ese pelado hace como si... ¿Pati cuál es? No escuché qué, güey. O sea, la puedo pensar, pero ni cagando. Mira, ni siquiera top 3 Blackout. ¿Blackout o Chocosa de la A? Ya, Chocosa de la A te puedo atracar. Muy rica Chocosa de la A. ¿Blackout? ¿Pero Blackout? Para mí Blackout tiene un significado especial. Cuando era chivolo, estaba una luca, venían 6 galletones y rendía, pero en un momento misio. Ya, es rendidora. Me ha salvado el culo, Ya, sí. Pero no es la mejor, pero ni cagando es la mejor. Ya, para mí... Ya, espérate, no, mi pregunta... El que ha puesto la Chips Ahoy, banelo, por favor. Chips Ahoy era. Era, total. Era. No son peruanas. Era. La Chokis es. Ah, la Chokis sí, puta, es mejor. Ronaldinho Soccer, gente. ¿Cuánta gente inscrita, Daniel, por favor?
Misha, son... gracias, pero tiene que ser alguien que vea NG, pe, que nos entienda. Pero con alguien externo. Cagados con la blanca limpio el water. ¡Oh, qué fue! ¡Oh, qué fue! ¡Está cagada esa galleta! ¡Ricas! No, no son feas. No, escúchame, ya. Ok, Daniel, te tengo una tarea. ¿Qué? Pero esta semana hacemos tier list de galletas, pero hay que comprarlas. Las probamos en vivo. Y hacemos el tier list. Me parece, me parece. Para comenzar, ¿a alguien le gusta la casina de menta? ¡Mierda! A mí, huevón. La menta, este huevón, me la menta para lavarte los dientes. ¿La menta? No, la casina de menta, gente, es una porquería. ¡Porquería de galleta! ¡Aunque no! Chucha me saca! ¡Uy! No saben lo que dicen. Gracias, Daniel. Son, casino de pelado, menta. Son unos incultos. ¡Ay, qué chucha me saca, basura! Ya, escúchame, escúchame. Son unos sucios. Escúchame, ya, ya, ya. La próxima semana nos echamos. Pero me compras las galletas, pendejo. Pero hazme lista. Pero búscate el puto, un puto tier list armado. Literal, okay, okay. Hay tier list armado, okay. De eso. Es lo que yo voy a hacer hoy día. Ya, hay 39 inscritos. Ok. Van a entrar 25, así que poquitos van a quedar sin cupo. Ojo, 21 son los titulares y 3. 3 son suplentes. No, 4 son suplentes. Puedes ver el mensaje de ese, por favor. No lo vimos acabar. No, sí, pues 21 titulares y 4 suplentes. 25. Pueden ver... No, pero es que escúchame, entre los titulares estamos nosotros, por eso no son tantos. Ya, pero ¿cuántos son el sorteo? Bro? Déjame ver. ¿De qué categoría, o sea, cuántos? Por es que ese de mierda puso 21 fijos y 4 suplentes. Ya, pero en esos 21 fijos estamos nosotros. Claro, pero no me ha dicho quiénes de nosotros vamos, pues. Voy a llamarlo. Llámalo. Uy, rápido, pe, tengo que irme a mi casa. Espérate, puta, ahí, me encanta esto. Igual ya estás tarde. Las blackouts, sí, weón, es que estamos muy tarde. Weón, es que ese sorteo de mierda. Pero anda haciéndolo, pe, Daniel, anda haciéndolo. Igual pero ¿cuántos? O sea, ¿qué mira, Jimmy va de todas maneras. Conquistador va, Jimmy va. Porque ese es conquistador, va fijo cuando se inscriben. Gracias, Jimmy. ¿Ecio? Regidor. Ecio, ¿cuánta gente de nosotros va a ir a la pichanga para descontarlo, pe? Ya ahí pasé exactamente los cupos. Pusiste 21 fijos y 4 suplentes, pendejo. Sí, pero tú me dijiste 25. Pero 21 ya, es contando nosotros. Pero 21 somos contando nosotros, pegón. Sí. Ya, pero ¿cuántos somos nosotros? ¿Están en vivo todavía? Sí. Sí, Fiorella, la encuesta está acá marcada, en el comentario marcado en YouTube está la encuesta, por favor, llénenla. Si ven nuestro contenido, les gusta, miren, entren a la encuesta, por favor, gracias. Misha. O sea, somos tú. ¿Tú vas a ir? Sí, yo, Tonino. Somos. Yo, pelado, me imagino. ¿Qué? ¿Cuántos equipos? Si el equipo es de 6, huevón. Son de 3 equipos. ¿Qué? Vamos a 4 equipos. 5 con beta. Somos 5, ya, ok. 7 por 3, 21. Está bien. Listo. Un cambio. Gracias. Okay, o sea, 21. Yo estoy llevando suplentes porque ya nos pasó en la anterior pichanga que nos falló gente. Claro. Como este hijo de perra. De 21 menos 5 son 16 el sorteo. Claro. No. 25 menos 6, menos 5. Son 20. Pero 16 son titulares y 4 son suplentes. Claro, o sea, 16 titulares. Los 4 que sobran básicamente entran para reemplazar si alguien titular no va y también van al partido porque van a jugar como cambio. ¿Y cuántos son de cada nivel? Pero básicamente, gente, lo importante es que los suplentes van al partido, pero no van a jugar desde el... O sea, no van a estar, digamos, titulares. Van a estar de cambio. Básicamente. O si falla alguien, ya entra. O si falla alguien, van de titular, ¿no? Jimmy, de todas maneras, va porque es conquistador, está asegurado. Sí. De regidor elegiremos a... Ahí llegan los 5, ¿no? Sí, regidores van los 5. Van los 5 regidores. Y... Ahí van 6. Entonces faltan 10. Son 8 ciudadanos. Ciudadanos, saquemos 6. Ok. Y 4 turistas. O sea que ponme del 8 al 16. No, ciudadanos deberían ir 7 y 3 turistas. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos ciudadanos hay? 8. 8. Ahora vas a dejar a uno solo afuera. Mejor este. Ya, metemos los 8 y sorteamos un. No. O bueno, puede ser que todos los suplentes sean turistas también. Sí, también. Ya, métele eso. Van todos los ciudadanos. Ya, gente, lo siento. Un poquito de clasismo. Sí. Ya, ahora entre los turistas. Entonces quedan todos, puta madre. Dos cupos de titulares para turistas. No, sí, claro.
¿Cuánta gente vamos? Van 16. ¿Cuántos van ahí arriba todos? 16. Ya, más nosotros son 21. Faltan 3 nomás. Ah, ya, entonces ya y son suplentes. Ya, no, no, pero bueno, no, no seamos cabones. Por eso te digo, pues. Ya, ya, no. Ciudadanos, no, que se queden 2. Sí, sí, que se queden 2. Ya, entonces regresa, por favor. Del 8 al 16. Vamos a elegir a los que no van, básicamente. Los que no van son... Sí. Genera, no vemos. Allá, 11. Manuel Gutiérrez. Lo siento, Manuel, no vas. Sigue intentándolo. Siguiente. 9. Anthony. Anthony no tú vas. Tampoco, papi. El resto. Pero espérate, Anthony no es arquero. Chucha. Puta, Anthony es el arquero, güey. Mafia, mafia, bueno, más ya, corruptos ya, ya, que fue, la Comebol. Ya. Bueno, ya fue. Beto de mierda, espero que hayas ido a buscar tus guantes, güey. Beto, puta, es Beto nuestro arquero, ¿ah? ¿Eh? Beto es Tex-Tex, weón. Puta, ojalá, weón. Puta, lo quiero ver volar a Beto, weón. Porque Conchazumar, el anterior pichanga, estuvo en otro equipo. Y jugó como mierda el Conchazumar, metió gol, hizo todo, weón. ¡Ah, se fue otro equipo! Cagón, así es. Ya, pues. Ahora turistas van 2. Espérate, déjame sumar de nuevo, por favor, Daniel. 16 menos 2 son 14. Tenemos que elegir... Claro, 3. 20, claro. Tenemos que elegir. No, no, son 14, 15, 16. Tenemos que elegir 7 todavía. ¿20? Son 25 personas. No, no, 5. Pero titulares, pe huevón. Ah, titulares, titulares faltan 2. Son... Sí, son 16, dos. Ya faltan 2. Dos de turistas. Dos turistas son titulares. Son titulares. Gente, estamos haciendo las matemáticas acá. La próxima semana van a ver los convocados, sí, y ya. Gente, la próxima semana esto ya va a para estar no hecho. Para no hacer esto, lo vamos a elegir nosotros con sorteo, para ir a historias y punto. Nos dicen argolleros. ¡Ay, qué argolla, huevón! Estamos haciendo un sorteo, huevón. La próxima semana sí que va a ser argolla, seguramente. Los dos titulares son... A ver, el 33... Julio Javier Balbisotto, con la camiseta número 33. Julio Balbi. Con la camiseta número 19, José Sebastián Paredes. Son los titulares. Ahora faltan 3 suplentes que salen en la banca. El número 23, Nicolás Aroné Romero, volante izquierdo. Y con la 34, Reuel Carlos Ayr, central, back central. Y el último, con la 22. Ah, falta uno. John Quintanilla Ramos. Ese tiene un nombre de 9. Puta, quería Tony Wu. Tony Wu tiene nombre de 10. ¿No serían 4 reemplazos, no era? No, no, 3 reemplazos, Sufi. No, no, no. Eran 4. ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí, sí. Son 4. No, uno más, entonces. 39. Eduardo Sosa. Ese es 10 brasileño de toda la vida. ¡Eduardo Sosa! ¡Eduardo Sosa! Bueno, gente, esos son los convocados. ¡Vamos, carajo! Sí. Esos son los convocados. De nuevo, los suplentes van igual, van a jugar, pero van a estar como cambio. O sea, no van a empezar desde el comienzo. Si alguien se cae... Oh, de hecho, la semana pasada alguien le dio un calambrón. De hecho, por eso estoy poniendo más suplentes, sí, porque en la anterior 3 personas terminaron acalambradas hasta el culo. Sí. Y Paco me hicieron su pipipi en la cancha. Y está como, ya, papi, pero... Allá, pe huevón, para poder seguir jugando. Ah, se quería quedar en el piso. Y párate, pe huevón, la cancha cuesta. Nada, gente, nos vemos en la cancha. En la de... Ah, bueno, Ezio... No digas nada, Ezio les va a escribir, sí, sí, a cada uno, los va a invitar por WhatsApp, creo que les escribe. Y nos vemos ahí, por favor, lleguen antes de la hora, no lleguen a la misma hora que empieza, que llegan algunos tarde. Lleguen temprano, gente. Lleguen temprano, con media horita antes. ¿Qué 10 minutos? Media horita antes. Traigan su agüita, traigan sus tabas. Por favor, no me vengan con tabas de caminar, que me llegan al sexo. Anthony dice, voy, ¿cómo que no voy? Ni suplente, soy ciudadano. Es sorteo, mano. Así es la vida. Es sorteo, mi king. Lo siento. Nos queremos. Nos vemos, gente. ¡Chao! ¡Chao, gente! Soy Tonino. Tweets.